Estamos arrancando un nuevo programa de Casi Hombres. ¿De qué? De casi Men's. Ahí está, lo en inglés. Menso. Bueno, estoy viendo a Tete Custarot en la tele, o sea, mira que. Este Tete Custarot de fondo un campo, no pega mucho, pero bueno, es lo que hay en la televisión. ¿Cómo están? Semana rara, semana complicada en la ciudad, en todo lo político. La verdad que una semana que es brava. En algún momento pensaba, cuando miraba la tele y todos los disturbios que hubo en el Congreso, digo, no quiero, no, no más si ves, pero... Dale, golpista. Parece, no digo, está mal o bien, digo. El 2001 empezó ahí a sobrevolar, viste... Mira, te soy sincero, por yo en el lo 2001 lejos. Tenía yo recuerdo seis algunas años. Cosas. Bueno, yo tenía mucho. Dos años más, pero recuerdo a esta época la gente estallada, es muy distinto, ¿no? Lo que pasa ahora. Sé que había un caos. Pero se viste cuando decís acá sobrevuela, viste. Vamos a robar. Hola Cristina, ¿cómo estás? Pero bueno, siempre dice lo mismo, Cristina va a robar, no dice otra cosa. Pero la verdad que me da vergüenza ajena cómo se comportaron los diputados en la Cámara. Esto fue el jueves, ¿no? El jueves. Porque era tan vergonzoso lo que pasaba afuera con lo que pasaba adentro también. No había... Pues si vamos a decir que en la Cámara de Diputados estaban todos tranquilos, serenos, pacíficos. No fue así. No. Importa el gobierno de que sea, digo. Fue... Mal que pese, y capaz que vos decís esto y si lo escucha este es el oficialismo. La verdad que no, porque yo digo, yo voté a Macri y me estoy arrepintiendo. Ah, estás diciendo, hay un arrepentido, acá. Es algo, pero es la verdad, o sea, yo... Pero no me hablas aburrido, pero estás arrepentido de haber votado a... Las medidas económicas que tomó el oficialismo, ese gobierno de ahora, no me convenció ninguna. Creo que la plata es lo que paga lo demás. Bueno, pero faltan dos años. Primero igual. Vamos... Sí, bueno... Pero ya pasaron también dos años. Bueno, Macri, bueno, tuvo una entrevista con Longobardi y dijo, Macri dijo que si no se solucionan un par de cosas, esto explota. Dijo así que... La realidad es que tampoco... Sí, no, dale, no que explote porque... Es que dijo así el presidente, si hay cosas que no las pueden solucionar de acá a abril... Acá está, tío. ¿Abril? No, está bien, pero... Ojalá abril se fuera la selección. Explota, dijo. Eso a mí me tocó, dije, upa. Pero o sea, yo como te decía, o sea, no, te pesa mal, lo sé, pero bueno, es lo que votó la mayoría, o sea, mancátela. No, es que uno se lo... No, pero no, bueno, pues si es así... Y me da bronca, pero ¿cuántas veces en...? Está bien que yo no voy a decir que voté, pero está bueno que reconozcas que votaste y estás arrepentido. O sea, hoy en día, en estos dos años de gobierno... Dos años. Estos dos años de gobierno que pasaron, por eso no me gustó ninguna medida... Ninguna... ...de económica que tomaron. Yo creo que lo de jubilados no... Entiendo que se necesite hacer, tal vez por el tema presupuestario y todo lo que tiene que hacer el presidente y el gobierno. Pero digo, se le puede sacar las retenciones, las retenciones que le sacaron las mineras. Ahí está la plata, me parece, no tanto los bolsillos de los jubilados. Que 7.500 pesos están ganando hoy en día. Mira, yo me acuerdo que hablando de esto con un amigo, yo decía, lo primero que hizo Néstor, que es como que se ganó el cariño del pueblo, digamos, fue haber ayudado a los jubilados. Y Macri teniendo lo contrario, o sea, es buenísimo. No, pero no sé si es ganar, es ponerse en el bolsillo a los jubilados. Es bueno que estén bien. Que si uno aporta toda la vida, el Estado te tiene que aumentar como tiene que ser y no el 5% que quieren hacer ahora. Para mí, esto es culpa de Pablo, el operador. No, bueno, pero hablando en serio, aparte, las redes sociales, ¿cómo juegan en un partido acá que es importante? Porque uno pone algo y ya la gente empieza a decir, bueno, no, sos de un lado, estás del otro. Muchos dicen, no, cuando uno hace periodismo, hace un programa de radio o lo que fuera, no puede estar en el medio. Pero yo, por lo menos en mi postura, estoy en el medio y trato de ser neutral a todo lo que pasa. Pues sí, es como, bueno, vos también admitiste que estás arrepentido de haber votado a Macri. Pero bueno, Nico llegó a la radio acá, está complicado el tráfico, ¿qué pasó? Sí, estaba complicado el tráfico, chicos. Qué clima raro estamos teniendo. Estamos en el mal. Porque está saliendo el sol, no sé. 23 grados. Posta. Está saliendo el sol, hay mucha humedad. ¿Quieres que llueva? Calles mojadas. Sí, quiero tormenta, frío, no, que vuelva. Además está el invierno, ¿vale? También, te apoyo. No sé si tormenta, pero... La única manera de bajar la temperatura que hay ahora es con lluvia. Sí, pero te puede haber humedad también, pero, ¿eh? Pero claro, ahora sale el sol y hay una humedad. ¡Claro! La gorra no es por Lucas, porque tengo los pelos. Lo sé. Ahí está. Pero bueno. Esperar un ratito y... Y ya empieza.
Pero bueno, esa es la, bueno, la, tu editorial de lo que ha pasado, Nacho. La verdad que... Se escucha distinto. ¿Qué pasó? Y porque estás mal, está... ¿Qué pasó? ¿Qué tocaste? No, quería hizo subir, magia, hizo magia. Quería subir el mío y subir el de Nacho, si quiero. Puede pasar, chicos. ¿Y cómo se taman las noticias, digo? Por Independiente, ¿cómo sufrió todo lo que pasó con los...? Porque, ¿cuándo jugó Independiente? El miércoles, exacto. Bueno, ya el jueves ya Independiente no existía directamente, porque con todo lo que pasó en el Congreso, que está bien, más importante, o sea, pero... en las redes sociales también. Sí. ¿No? Que juega un papel importante. Y porque no era lo de turno. Claro, tal cual. Pero bueno, ¿qué opina Abril usted de todo esto? Deme su punto de vista. Yo soy como de casi hombres. La política me chupa un huevo, literalmente, pero... Sí. Bueno, yo, perdón. Yo voté a Macri, no estoy arrepentida todavía. Ah, bueno. Yo creo que para poder arreglar la economía, no es solo la economía de un país, sino tantas cosas que están fallando desde hace muchos años. No bastan 2 años nada más. No, no. El tipo dijo que iba a ser complicado, que lo ha dicho, y yo todavía tengo fe en eso. Está bien que no está bueno meterse con los jubilados, claro, pero ahí es un error. Recordemos que todo lo que sale de un lado va para otro. Entonces no es que siempre hubo plata de la nada. Claro. Igual dijiste al principio que la política a mí me chupa un huevo, pero en tal punto te estás chupando un huevo, pues estás hablando bien, digamos, no es que no sabes. Sí, eso, o sea, no, obvio, igualmente no me voy a poner a hablar de cosas puntuales, es que vamos a discutir, porque no sabe, pero digo, yo antes tenía tu pensamiento, decía, mira, política, la verdad no importa, pero cuando empezás a laburar, empezás a estudiar y empezás a, terminaste la secundaria y empezás a salir a la calle, en un punto tiene que importar un poco. Más allá que uno puede decir, son todos chorros, todos narcos, todo lo que vos quieras. Pero en un punto no importa porque vos estás laburando y ahí ves, bueno. Pero obviamente si vos. Si está este, si está el otro, con este ganaba más, con este ganaba menos, no sé. Un ejemplo, ¿no? No pero. Sé. Bueno, está todo muy ahí. Hablando de fallas, sabemos que tenemos una falla porque me están diciendo que no se escucha por el canal. Ah, por el canal. Que... ¿El canal 11? No se sudaron, estamos hablando de mal. Por el canal de YouTube. ¿A YouTube? Bueno, ahora vamos a... Así que decimos a Palito que... Nuestro número 5 acá, Palito lo va a ver. Nacho, pero bueno. Nacho, que es un tipo que sabe de fallas. Claro, tal cual. Nico, ¿cuál es tu...? Quiero escuchar a la gente que opinan de todos, pero bueno. Nico, ¿usted qué opina de todo este...? Está acá todo, el tole, para hacerlo mi, un poco... Mi postura es muy parecida a la de Abril. Sí. Y eso es todo lo que voy a decir. ¡No! ¡Alergándote! Es el mismo, para retirarme. En un todo lo que ella dijo, bueno, igual. Comparto la opinión, comparto lo de Abril, sería, ¿viste? Que yo comparto. Claro, sí, no, tampoco tengo una postura muy, muy tomada acerca de lo que es la política en general, digamos. Ah, está bien. No soy ni macrista, ni oficialista, muy no, bien, digamos. Muy bien, me mantengo abstemio. Muy bien, abstemio. Ya largamos el día. No lo sé, reciente venía escuchando, auges del 2001, venía escuchando de la radio, me parece un toque fuerte, digamos. No sé si fuerte, yo creo que... La comparación, pero bueno. Pónganse de acuerdo para mentir, por favor. Gracias, Cris. Lo vamos a trabajar, Cris. Ya la contratamos para que nos enseñe. Claro, pero yo digo, a ver, en algún momento digo, no es que comparando 2001, está muy lejos, creo que estamos lejos de eso, espero, pero yo decía lo que dijo Macri en la entrevista con Ogobar, dijo... Si no se solucionan un par de cosas... Está todo muy complicado, está todo muy susceptible, está todo muy a flor de piel y hablo no tanto política, sociedad, mundo, sociedad, universo. No sé cómo estarán las cosas en Marte, pero... Claro. La palabra explota es muy... Es como yo digo acá, mira, si en casi hombre ¿no? explota. No sé qué puede pasar, no sé si... ¿Sabes lo que pasa, Joel? Por tanto... Explota el corazón. Por muchos años hubo mucha gente que apostó... Que sí, se vendió al mejor postor. Claro, sí. Y ahora ese mejor postor desapareció... Y no tienen las cosas fáciles. Entonces. Yo creo que tampoco, al no haber oposición, creo que tiene que haber oposición. A como es, a Cambiemos o al gobierno. Todo tiene que tener oposición. Y ahora no la hay para mí. Yo creo que ahora no hay oposición. Que sea débil no significa que no la haya. Sí, pero pero una oposición. Sí, el peronismo, ¿no? Estamos hablando del peronismo en este caso. Está debilitado. Está dividido. Siempre tiene que haber oposición. Y aparte está dividido. El peronismo está dividido hoy. Bueno, sí. Pero, claro. La oposición existe. Sí. Está bastante debilitada. Yo creo que sí, hoy... El peronismo se murió con Juan Domingo Perón, sepanlo. Bueno, pero una forma de decir, ya y lo sé. Y Cámpora en su defecto. Pero, sí. claro. Isabelita. Pero bueno, lo que voy. Hay que ser... esta semana que viajé a la costa... Ay, chupero, perdón. Todo porque quería decir. No, pará, hay gente. Toda esta política. Introducción de casi hombre fue para decir. No, vos también te fuiste a la costa. Pero yo no lo dije. Claro. Bueno, pero vas a decir a un punto. No.
Me sorprendió. Siempre fui a Mar del Plata en temporada. Fui de enero, donde explota todo, hay gente de todos lados y es la ciudad se convierte en un caos. Estético, moral y ético. Tal cual. No, porque tengo que matar ya. Pero en un momento entro acá, al cajero automático. Esto es muy loco. Nunca me pasó ni acá ni al lado. Sigue. Dice que tiene un temita con saco los plata, automáticos. Saco sí, plata. Tengo un temita. Son papelitos de colores, dijo. Claro, sí. Pero en un momento entro, aparte de 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, o sea, viste. No había nadie en la calle, pueblo. Entro y escucho la puerta, viste. Uno está perseguido si me vas a un cajero, donde estés, aunque estés en el cielo, está perseguido. Sí. Y escucho un voz de una señora que me parece un medio chabón. Buenos días, ¿viste? Yo dije, upa. Me asusté porque dije, claro, acá me la ponen de una manera. Nadie, a ver, he ido acá millones de cajeros, estoy y nunca nadie me dijo buen día, ni buenas noches, ni buenas tardes. Y era una señora que venía de comprar con el carrito, o sea, mirá, digo, el respeto que hay. ¿Cuántos kilómetros hay acá, Mar del Plata? 400. Nada, o sea. Más menos, aprox. ¿Qué? No, nene, mucho más. Buenos Aires, Mar del Plata, 400 kilómetros. 520. Más o menos. No. Bueno, ¿en cuánto haces? ¿En auto? ¿En 4 horas? Sí, 500 y pico. Casi no, chicos, googleamelo. Vale, vos seguí hablando. Bueno, para que no Juguemos. Pero bueno, digo, lo que me sorprendió ese respeto que hay, a tantos kilómetros que haya de acá para allá, que te iban en un cajero automático, en un banco, donde acá vos vas y... Nada. Es raro. Nada. Salvo en un negocio que entras y hasta ahí nomás. ¿Cuántos tenemos? 415. Bueno, le erré por 15, chicos. Como digas. Cerquita. Pero bueno. Abril sigue buscando en alguna página que se llama Foro Abril y tiene las respuestas que tiene. Mira, son 4 horas y 33 minutos con auto u 82 horas caminando. 82 horas caminando, lindo. 82 horas caminando. Son 4 horas y 33 minutos, es mentira. Bueno, eso claramente depende de la velocidad que uno va. Claro, ¿usted en auto, usted que maneja en auto cuando Mar del Plata? Pensé que me iba a preguntar. ¿Vos vas en auto caminando? Pensé que me iba a preguntar. No, me dudo caminando que vaya. No, en auto siempre respetando las velocidades. Sobre todo en los pueblos que hay mucha cámara de seguridad en la ruta 2. Sí, las animales. Hay que tener cuidado con las multas, chicos, porque... ¡Las vacas! Es espectacular. Son bastante importantes las multas. ¿Cómo ir caminando a Mar del Plata, boludo? Ah, ¿verdad? Tres días. ¿Sí? ¿Tres días? ¿No? 10 horas, boludo. Bueno, 3 días, bro. 3 días, 10 horas para ir caminando a Mar del Plata. A ver cómo. La peregrina. ¿Cómo se dice? Peregrinación. ¿Cómo se dice? Dirígete al este por Avenida Corrientes hasta 9 de julio, ¿cómo va? Y claro. ¡Ya, es un problema! ¡Me hacen pelota los autos, boludo! No, va por la vereda. Pero claro, va por la vereda y después en Ruta 2 vemos cuando... por el medio de la Ruta 2. Aparte ponele que haces una parada técnica en Atalaya, ¿viste? Te toma una semanita. Che, pero si llegamos a ir, nosotros bajamos ¿cuántos kilos? Como, no sé, un montón. Claro, Forrest, olvídate. Volvemos flaco, Bernardo Irigoyen. Volvemos flaco hasta la Atalaya, nos morfamos toda la Atalaya. Recuperamos los kilos perdidos. Recuperamos kilos, pues vamos hasta Mar del Plata. Tal cual. Y a la vuelta lo mismo. Podés agarrar Herrera. Y bueno, mientras Nacho sigue buscando, vamos con música. Vamos. Yeah.
Llegó el momento de Nico Montaldo y deportes. Qué tarde, casi. TT, justo. Qué tarde, TT, justo, mirá. En, sí, sí, en sí. La tele. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Bueno, bueno chicos, se terminó la Superliga por el año 2017. No hay más. Primero, para mostrar que me lleven con vos y no diga, te felicito por ganar la Copa Argentina. Bueno, bueno, ya voy a llegar, no, a eso. Te felicito ahora, porque déjame disfrutarlo. Dejame hacer una buena previa y después lo disfruto. En serio, que disfrutar eso. ¡Puchifol! ¿Por qué no? Te empecé a decir muy a... No, me esperaba yo. No, chico. Pero sé que... No, le estoy diciendo nada. No, pero espera. ¡Dejá hablar! Pensé que iba a pasarlo como... Bueno, aquí River estoy muy contento. No, pensé que iba a hacer una previa de acá hasta mañana. Porque si ganó la Copa. No, te iba a charlar un poquito de la Superliga. Después iba a sentar el ambiente y después... No, te felicité para mostrar, viste, la compaternidad. Para arrancar así. Pero arranquemos primero por la última fecha de la Superliga, que también tuvo lugar la fecha pasada. Y ya este fin de semana ya no hay Superliga. Aburrido ya. Hasta el año que viene, chicos, ya no hay campeonato de Primera División. No sabemos bien qué vamos a hacer de nuestras vidas sin fútbol. Los pero domingos, bueno, y bueno. ¿Qué serán de los domingos sin fútbol, chicos? Pero bueno, recordemos que hubo un par de partidos de la fecha 12 que se adelantaron, se jugaron ya hace un par de semanas, como por ejemplo fue el caso de River Unión de Santa Fe, en el cual River había ganado 2-0 en cancha de River, y San Lorenzo Atlético Tucumán, que también habían jugado el jueves 30 de noviembre. Después, ya esto fue la set de la semana pasada, Temperley le ganó 2-1 a Tigre. Fue el último partido de Caruso Lombardi como DT, que Dios. Estaba muy enojado con la gente de Temperley. Reconozco, Caruso Lombardi dirigió a Temperley allá por el año 99, si no me equivoco. ¡Es un cagón! Y no dejó una muy buena impresión, y los hinchas de Temperley se acordaron de eso, lo escupieron de una manera horrorosa desde la tribuna. Y Caruso se fue muy enojado. Habló después del partido, insultó a medio mundo. Qué raro, insultó, ¿no?, a la cancha de Temperley, insultó a todo el mundo. Y se fue muy enojado Carumo Lombardi. En otros resultados, bueno, Huracán no pudo contra Belgrano, perdió 1-0 en Córdoba. Huracán que venía bastante bien, y viene bastante bien, sigue bastante bien en la tabla de posiciones, que ahora te la voy a comentar. Argentinos Juniors le ganó 3-2 a Banfield. Nuevamente hizo un gol Pisculichi. Está muy contento en Argentinos el ex River. Independiente le ganó 2-1 a Arsenal de Sarandí con un equipo alternativo, cosa no menos importante por algo que te voy a contar en un ratito. ¡Apa! Y se jugó el plato principal del fin de semana pasado, del domingo pasado, fue claramente Rosario Central Newell's. Tal cual. ¡Qué partidazo! No sé si lo vieron, y acabo voy a pasar un pequeño chivito. Métanse en la página de Instagram de Planeta Gol para ver lo que fue el trapo que desplegó la hinchada de Rosario Central. Una cosa emocionante realmente. Un trapo que abarcaba toda la cancha, más de 500 metros de largo tenía. O sea, Racing, media cuadra de bandera. Racing fue pionero en eso, así que... Pero bueno. No me hace cuándo. Está muy bien. Pero increíble y realmente emocionante. Y bueno, el show de Brian Sarmiento también antes del partido, entrando a la cancha con los anteojos. Ahí es lo que está buscando ella. Es un negro borracho. el show de Brian Sarmiento, que fue lo único que se vio de Brian Sarmiento en el Superclásico. En el clásico rosarino. Lo único, no hubo. Porque, otra. No, realmente no fue. ¿Puedo decir una fue mala palabra? Tristísimo el partido de Brian Sarmiento. Puro humo, a Sarmiento. Ver. Pablo, ¿puedo decir una mala palabra? Una sola. Una, me alegra que le hayan roto el culo a Brian Sarmiento. Sí, señor, estamos todos de acuerdo con eso. No sé si éramos todos pro Central. Era mostró. Es mi culo lleno de leche. ¡Epa! Che. Pero ¿por qué tanta? No, porque a mí me parece esto lo puedo decir en vivo porque es cita de autor. Hubo pintadas, claramente, porque ya es un clásico en Rosario esto. Sí. Por el tema del superclásico, decía Brian Sarmiento, culo activo. En relación a la frase que lo hizo muy famoso en las redes, estamos activos, estamos en vivo. Pero bueno, nada, perdió Brian Sarmiento, previa que voy a ir si ganamos voy a ir al monumento a no sé dónde a tocar el bombo en calzoncillo rojo. Habla mucho. Y no defiende lo que habla, porque si me decís que es un tipo como, qué sé yo, Riquelme, por ejemplo. Riquelme era un tipo que hablaba y Riquelme defendía lo que decía. Riquelme decía, voy a ganar, y salía y ganaba. Claro, no decías eso. Entonces no le podés decir otra cosa, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo. Así que bueno, así terminó el superclásico rosarino, digámosle. Con gol de Herrera de cabeza a los 2 minutos del primer tiempo, nada más. Después, en otros resultados, Racing volvió a la victoria, le ganó Gimnasia 3-1, iba perdiendo. 2 goles de Lisandro López y 1 de Lautaro Martínez, la dupla goleadora letal que tiene Racing. Vamos, que aparentemente Racing. Sabía todo el mundo. Letal. Todo el mundo sabía que Racing tenía esa dupla, menos Diego Coca, aparentemente. bueno, y unas pequeñas noticias de Racing. Ahora te voy a contar unas noticias de Racing. Primero te termino de contar
que Boca le ganó. Boca le ganó 1-0 a Estudiantes en un partido malo, bastante malo. Bastante malo, en el cual Estudiantes mereció un poco más. Le robaron, más o menos. Fue un partido que Estudiantes manejó muy bien, tuvo chances. Era penal. Hay una imagen de Pavone que se ve que era un traste así. Lo vi después. Tuvo dos tiros en los palos. No. Y después con un gol medio de rebote de Chichito Barrios, como le dicen. No, lo vi en el. Era penal. No vi ganó, el partido, ganó, no lo puedo ver. 1-0. Lo vi el resumen después cuando estaba arriba. Y otra gran noticia, y mirá quién cerró la fecha, el lunes pasado cerró la fecha nada más y nada menos que aquí el equipo local de San Martín, Chacarita Juniors, que venció por 3-0 a Lanús. Impecable, dos partidos ganados tiene Chaca, que ahora también te voy a contar unas novedades de Chaca. Como técnico se llama el X Carboni. ¿Eh? X Carboni. Estaba como interino, claro, ahora te voy a contar quién va a ser el próximo técnico. Gran jugador. Gran jugador, sí, carbonero. Boca está puntero con 12 con 30 puntos, 12 partidos jugados, 30 puntos. Porque ahora como que se alineó todo. Ya me está restando, ya me queda restando. Antes había equipos que tenían 10 partidos, había algunos que tenían 11. Ahora están todos emparejados, menos Independiente, que debe un partido que postergó contra Godoy Cruz por que jugó la final de la Copa Sudamericana. Exactamente. Boca está puntero con 30, San Lorenzo está segundo con 27. Unión está tercero con 22, Talleres cuarto con 21, Huracán quinto con 21, Huracán en posición de copa. Bien, pues, Sexto, Independiente con 21 también, pero Independiente recordemos que tiene un partido menos. Claro. Racing, por ejemplo, está decimocuarto con 16 puntos, bastante atrás, al igual que River, que está decimoséptimo con 15. Están bastante atrasados en el torneo, pero bueno, pero esto River es un torneo largo. ¿Qué excusa de que llegó a semifinal de Libertadores en la Copa Argentina? ¿Nosotros qué excusa tenemos? Ninguna. Bueno, el año que viene en ese sentido va a ser bastante entretenido, porque si bien es verdad que Boca encima cumplió un año como puntero del campeonato, sí, después de aquel partido ganado en la cancha de River. Un año sabático de copas. Claro, exactamente. El año que viene Boca ya va a tener doble competición, River va a tener doble competición, San Lorenzo va a tener doble competición, va a estar entretenido. Yo creo que caen los grandes, tanto Boca, River, bueno, Racing no está cerca de ser de puntero, pero digo, ahí tiene oportunidad Unión, Talleres, porque claro, cuando Boca River juega a Libertadores, los equipos que juegan un solo campeonato tienen más posibilidades, claro, como Boca este semestre, por claro, ejemplo. Tal cual. Después, no novedades, fue una realidad, chicos. Con tu, viste, de casa. Pensé que estábamos todos de acuerdo en eso, chicos. No, todavía no jugamos copa, listo, ya está. Información. Ustedes la juegan y quedan afuera. Esto es información, esto es dato. No me chicanees. Es dato. Bueno, te cuento un par de novedades del fútbol argentino. Te dije, ¿quién va a ser el técnico de Chacarita? ¿Quién va a ser? Sebastián el Tomatito Pena vuelve a San Martín y va a ser el nuevo técnico de Chacarita. Confirmado, ya confirmado. Sí, señor. Vuelve. Una tarea muy difícil. Viene a dirigir dos equipos, San Martín de Tucumán. Bueno, el apellido combina con... dos equipos del Federal A. El apellido combina con el club, ¿no? Porque Pena... La Pena Chacarita. Una gloria Chaca, Tomatito Pena. Me lo cruzó una vuelta en una verdulería. Y esto es dato, lo juro por Dios, me cruzé a Tomatito. Es como te cruces a... Es como cruzarte al Burrito Ortega en Winneris, ¿viste? No sé, en una cosa así. No es exactamente así, pero... Ya la cagaste, Joel. Claro. Y sí, la verdad. Si me decís que es como encontrarte, no sé, al Burro Ortega en un lugar de burros, donde vendan burros. No, pero estoy hablando de otra cosa. Una burrería. No hay burrería. O en un local de comida mexicana donde vendan burritos. Burrito, tampoco. Exactamente. Pero bueno, ¿querés que hablemos de Boca? ¿Vos querés que hablemos de Boca? No, vamos a hablar. Porque ya se estuvo moviendo el mercado de pases así. Estamos mal igual. Rápido. Ya se estuvo moviendo, Boca estuvo moviéndose bastante rápido. Para el año quedamos a mano. Ganamos el campeonato, ganó la Copa Argentina. Que cuando la ganó Boca en su momento, que era la Copa, viste, de la gana Chacarita esa Copa, decíamos. No, señor, la ganó Arsenal. Y ahora como... Emmanuel Mas, lateral izquierdo de San Lorenzo, actualmente está jugando en Qatar. Estaría muy cerca a pasitos de convertirse en nuevo jugador de Boca. No sé si me gusta tanto, A mí me parece un lateral interesante. Sí, pero no está jugando allá. En Qatar está teniendo mucha continuidad. Lo que pasa es que no se puede adaptar, digamos. Bueno, yo leí en internet que no. Puede ser que sea Turquía. En Turquía. Bueno, sí, yo leí que no está jugando tanto, que no está. Viste, no está de titular, me parece, tampoco. Sí, sí, va, por lo que yo leí tiene bastante continuidad. Cuando se van a esos países es muy difícil seguirles el rastro porque son ligas muy poco.
conocida. Muy poco conocidas, muy poco seguidas. Pero bueno, ya estaría muy próximo para volver al país y sería nuevo lateral de Boca. Igual. Porque como Silva, el pase de Silva estaba bastante complicado, era muy difícil traerlo. Lo trajeron para que compite un lugar con Frank Fabra. Igual, prefiero a más Andex Silva. ¿Sí? Y Silva, lo poco que estuvo... Silva no me parecía mal. No, pero tuvo partidos. Obviamente, antes de Perú sí. Pero ojo, más, más me parece que es un... tiene más me parece lo veo bastante más, interesante. Más, más. ¿Viste? Más, más. Claro, claro. Debería jugar más y parlotear menos. Gustavo Gómez es otro que interesa en Boca. Gustavo Gómez actualmente en el Milan de Italia. Guillermo lo conoce muy bien. Estuvo en su paso por Lanús. Sí. El defensor paraguayo. Otro lugar que quiere cubrir el mellizo es el lateral por la derecha, porque la idea es que Peruzzi no se sabe qué va a ser de la continuidad de Peruzzi en Boca. Ya está libre, ¿eh? Muy resistido, ya está libre, está chingado. La última vez que lo chequé todavía seguía siendo jugador de Boca, pero estaba tenía tres cuartos de pies afuera. Una página que ya estaba libre. Como cuando juega. Claramente. Ya está, mirá, uy, llegó Peruzzi, che. Ahí está, llegó Peruzzi. Bueno, la idea es Buffarini para cubrir ese espacio. Jugador que actualmente está en actividad en Brasil. Y Lucas Godoy, lateral derecho de Talleres, también interesa mucho. Después, Boca vuelve a la carga por Emanuel Reynoso, el jugador, el crack que tiene Talleres de Córdoba, que había tenido en su momento problemas también con la justicia y demás. Así que por eso va con el perfil de jugador de Boca. Pero en Talleres, claramente es un jugador que juega muy bien a la pelota y le están viendo 8 millones de dólares. Opa, qué plata. Bastante elevada, elevado el precio. No sabemos bien por qué, porque con Cardona, para mí, ya estaba cubierto el lugar que podría llegar a ocupar Reynoso. Pero bueno, Boca tiene esto que quiere meter 4 o 5 jugadores de primera queremos línea mucho, en el mismo. Mucho, en el mismo todo queremos. Sí, hubiesen comprado más delantero porque se lesionó Benedetto. Y después se lesionó Boca, bueno, que improvisar con Junior Benítez. Pues sí, no, Junior Benítez igual, pobrecito, no funcionó. Pero bueno, también Junior Benítez no se sabe tampoco qué va a hacer de su continuidad. Probablemente deje la institución, al igual que Bou. Lo que pasa es que como Bou está lesionado... Y no sé quién lo va a comprar. Guanchope ya está haciendo la pretemporada con Boca. Ya está haciendo la pretemporada con Boca. Habría que ver cómo viene Benedetto con la recuperación. De darse todo bien, no irían a buscar un delantero. No. Pero en caso de que se complique, que se dé la salida de Bou, también irían a buscar un delantero. Dice que Benedetto va a estar... Creo que ya octavos de finales recién de la Copa estaría, sí. Ponerle sí, que sí. Esto sea antes del Mundial. Sí, hay que ver también qué pasa con eso. Si dudo que vaya al Mundial. No creo que, yo tampoco creo que vaya al Mundial. A mí, más allá de Argentina. Uno, justo que lo viste recién, uno que tiene muchas chances, porque hincha... es muy visto por el cuerpo técnico de la selección argentina, es ese muchacho que estabas viendo ahí recién, que es Lautaro Martínez, el delantero de Racing. Decir, y pollo. Que está muy bien visto por Sampaoli, Becachese y todo el equipo. O sea, ¿Higuaín ya está o no? No creo. Higuaín para mí va a ir al Mundial, sin lugar a dudas. No, por eso digo, pero si no están viendo ahora, ya. Yo dije que los tres delanteros que van al Mundial son Higuaín, Agüero y Lautaro Martínez. No me parece del todo mal. Me la juego. No me parece del todo mal. Lautaro Martínez, la verdad que está jugando muy bien. Que ya lo estén confirmando, nos falta mucho para el Mundial. No. No va a ir el jugador estrella Benedetto porque está... Por eso digo, sí. Que vaya Higuaín, por eso que vaya Higuaín, digo. Y sí, mucha mala suerte, realmente mucha mala suerte. Lo único que hicieron este año es lesionarlo a Benedetto. Todo al revés, porque... Lo que saben hacer. Pues. Pero bueno, y otra gran noticia para el mundo Boca es que ya estaría todo dado, no oficialmente en los papeles, pero ya estaría todo dado para el tercer ciclo de Carlos Tevez en la cancha de Boca, sí. En la bombonera y con la camiseta de Boca. ¿Cuánto más va a robar? Hay que ver cómo lo recibe. ¡Epa! La gente de Boca. ¿Cuánto más va a robar ese tipo? ¿Y vos cuánto robás acá? Y estás acá todavía con nosotros. Es lo mismo, ¿viste? ¿Cómo lo reciben los hinchas de Boca, Carlos Tevez? En el stand-up estás robando. Esa es la pregunta que te estoy haciendo yo a vos, perdón. En vivo. ¿Cómo lo recibiría? ¿Cómo lo recibe la gente de Boca a Carlos Tevez? ¡Es un cagón! Aplauso pero sentado, no parado. Es distinto, ¿eh? No, es muy distinto. Eso es verdad, para el mundo futbolero eso así es que, distinto. Sentado, en la platea tranquilo. Hago otro cantito. Pues. Hago otro cantito, pero... Carlos, no. Claro. Sin la S, preferentemente. Pero, claro. Pero ¡Carlos! Bueno. No, Carlos. Perdón. Bien. Y después ya pasando un poquito al mundo River. River son muy puntuales. River lo que tiene es que hay elecciones en River ahora mañana, el día domingo. Dale. Entonces... Pues lo cagaron a Abel Pinto de una manera. Porque... Claro, dale a Abel Pinto para los que no sabían, se pasó para el lunes, chicos. No sé si lo dijiste estaba... vos, yo me te borro. Sí, sí, yo dije que si iba a pasar, no me acordaba. No, se pasó. No estaba definido cuándo, así que... El lunes, efectivamente. Hoy está recital y mañana no, y el domingo. Hoy y el lunes, exactamente. Bueno, en caso de que gane Rodolfo Donofrio,
como la mayoría de las estadísticas dictan que va a ganar. 80.000. Una vez que pase eso, ahí sí se va a sentar oficialmente con Marcelo Gallardo a charlar el tema de refuerzos. Claro. Ya hay un par de nombres que el técnico viene buscando hace rato y son eso muy puntuales. Sorpresa, me lo decís después los nombres. ¿Los querés después? Los quiero después los nombres de River. Bueno. ¿Tenés a más River en este momento que...? Dale. Dale, pero para que te tiro también unos refuercitos internos. Dale, porque esto este va a ser muy... Este... River tiene muchos refuerzos internos a raíz de muchas cosas. Lesiones, suspensiones. Mora, Larrondo, Martínez Cuarta y Mayada van a hacer la pretemporada con River. Son ya cuatro refuerzos, dos delanteros, un defensor, un lateral por derecha, digamos. Sí. Son refuerzos internos propios de River que... Claro, están ahí. Lesiones. Están en el sótano. Eso que acaba de leer Nacho que se acaba de reír es porque Milton Casco podría migrar a Vélez. Pobre Vélez. Al club de Liniers. Me parece un equipo No hay tanta gente que lo insulte ahí. Claro, va a haber recién los insultos. Y Batalla podría ser cedido a Atlético Tucumán. Ah, pero qué sería. Podría ser cedido a préstamo al Decano. Jugador que no está teniendo mucho rodaje. Claro. Pero bueno, River iría a buscar otro arquero que si querés te lo digo después. Perfecto. Música, vamos. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué cuando la mentira es la verdad? La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en Palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Thank you.
Seguimos en la tarde. ¡Epa, Seguimos en la tarde Casi Hombres. Y vamos con Abril Di Blasi. ¿Qué pasó? Buenas. ¿Por qué te has sacado, tío? ¿Qué pasa? Ah, bueno, problema técnico, no importa. La producción, chicos, la producción. Y bueno, nadie se enteró porque estamos, nosotros solos estamos autobardeando. Vamos con cine. No se llenaron muchas pelis, pero hay algunas que están buenas. Ok, la primera se llama Pescadores, es una comedia dramática. Sí. El tema es que tenemos a tres personas diferentes que buscan cambiar sus vidas, entonces deciden cometer un robo. Cada una tiene como su objetivo con esto, logra buscar algo. El tema es que planean todo, todo súper organizado, pero nada, absolutamente nada les sale como ellos lo habían planeado. Y bueno, ahí se vuelve todo bastante raro. Es como, ¿vieron la película Un Robo en las Alturas? Sí. No. Que actúa Steve Carrell, no. Casey Affleck, creo sí. que también. No. Es así, una onda así, media comedia dramática, es igual. Yo le pongo un 2. Sí, no. Más o menos. Sí. Golpe bajo. Sí. No, esa es una gran película. No, la... sí, bueno. Está bien. Esta peli, sí. Se llama... ¿Vieron la película El Club de Madres Rebeldes? Con Mila Kunis, Kristen Bell... Sé cuál es, pero no la vi. Que son cuatro... No, son tres madres que son como súper... Como que se desviven por hacer todo y la cuestión es que después dicen no, al carajo todo y hacen cada una... La suya. Justamente, Madres Rebeldes. Bueno, esta es la segunda parte, se llama La Navidad de las Madres Rebeldes. Que bueno, tiene también a Susan Sarandon, entre otras grandes actrices. Es increíble el elenco. Bueno, viene la época de Navidad y bueno, tienen que organizar todo lo que es las fiestas y todo lo que eso conlleva. Ustedes saben que esa fecha siempre es un quilombo. ¿Quién lleva la comida? ¿Quién lleva esto? ¿Quién come la? Yo sé quién come el Viteltoné. No la veo a Susan Sarandon haciendo Viteltoné igual, pero... No. ¿Qué sé yo? No sé. Una ensalada rusa, por ahí. Puede ser eso, ¿eh? Los regalos, el vestir a los chicos, el que estén todos presentables y puntuales. Bueno, a esto se le suman las madres de las madres. Y ahí se va todo al carajo. ¿Madres con madres como que no va? No, exactamente. O sea, sería madres y abuelas, sería en este caso. Exactamente. No, eso no se cruza. Pero bueno, es bien comedia esto, así que yo le doy un 5 porque... ¡Ah, para papá! Saltó la banca, chicos. Sí, ¡epa! Saltó la banca. ¡Trato hecho! Totalmente. Siguiente película. También es... se llama Good Time, Viviendo al Límite. Actúa Robert Pattinson, entre otros. Es un drama este porque después de que se produce un robo, el hermano de Constantin Nikas queda en prisión. Y se pasa toda la película en los suburbios de Nueva York para conseguir el dinero y pagar la fianza de su hermano, ¿no? No hay mucho que ofrecer. Claro, es lo que es. No ¡ponele sé. Un 2! Está bien Robert Pattinson en el papel de drama, pero... ¿Qué sé yo? Sí, yo le pongo un 2. Sí, más o menos. Bueno, che. Muy poco. ¿Qué quieren que les diga? No sé qué está pasando. Es como que una peli buena y salen 5 malas. Claro, no, pensar, es lo que como va a estar Avengers Infinity War en mayo, todas las películas van a salir hasta ese momento. Van a ser. Claro, es como. Excepto Black Panther. Claro, es como Nacho. Muy bien. ¿Viste? Una vez que la pone, pero la pone por 6 meses más o menos. El otro, che. Me parece que tiraste muy poco tiempo. Desubicado. Ordinario. Esa risa. Claro, como chupete en el. Yo cada vez que la pongo, el cometa Halley pide un deseo, así que. Perdón, papá. Iba a decir algo importante. Bueno, fue un chiste, no importa. Bueno, partimos a Nacho de Lutis. Mientras tanto... Lo reímos, nosotros lo reímos, claro.
Pero bueno, cuestión. Nacho, no decía Xavi. Fox, se enteraron que Disney compró Fox. Sí. Y, no. ¿Viste el dato de que los Simpsons lo habían predicho? Sí. Sí. En 1998, en uno de esos capítulos que viajan al futuro, aparece una imagen de del logo de la Fox, claro. Y abajo dice una empresa de Disney Corporation. ¿Sí? Tremendo. Otra, más predicciones que Nostradamus. ¿Les Simpsons, gusta chicos? Ese esa compra? Sí. Me imagino, no sé por qué va a aparecer Mikkel en medio de Wolverine 4. ¿Van a reescribirlo? No, por suerte, todo no lo que compra. Hizo Fox de Marvel pasa a manos de Marvel Studios. Gracias a el ser supremo que esté por ahí dando vuelta. No me gusta la compra. No. Al profesor Xavier. No me hubiera gustado que Disney se haga cargo de Marvel. No. Ya arruinó franquicias como Star Wars, así que... Exactamente, exactamente. Ya arruinó Star Wars Disney. Claro. Uno pensaría que Disney no puede hacer nada mal, pero sí. Puede hacer cosas malas. Se puede equivocar, chicos. Que Disney se quede con Disney, loco. Disney es claro, con sus cosas. Sí, no creo que me llame Walt Disney a cagarme a pedo por el... Chivo. Claro, vos pensás que nuestro Walt Disney... No creo que se descongele para llamarme y decirme, che, no puedes decir mi nombre. Claro. Disney. Nuestro Walt Disney es Cristóbal López, como Manieto. Claro. Pero bueno, cuando hay que crear diferencia, ¿no? Pero bueno. Ah. Está llamando Cristóbal. Lo que me falta es salir de casa. Empezamos a ir, ¿eh? Porque... Se está lleno de preguntas, ¿no? Cuestión, sí, muy buena compra, buena compra. ¿Cuántos? 54 mil millones de dólares. Billones, señor, billones. 54 mil billones. Y en dólares. Tremendo, chico. La cosa, la quita que no existe. Esa ojalá. Lo dije con los 220 millones que pagó el PSG por Neymar. Y mirá, no existe esto, esa plata. Eso no es nada. Eso no existe. Vas a kiosco con eso. Claro. Pero bueno. Ok, la siguiente película es un drama también que se llama Luna, una fábula siciliana. Esta está buena. Tenemos a Giuseppe, que es un chico de unos 13 años que vive justamente en un pequeño pueblo siciliano cerca de un bosque. La cosa es que el pibe desaparece. Luna, que es como su compañera de clase, que está como re enamorada de él, se niega a aceptar que el pibe desaparece y entonces sale a buscarlo. La cuestión es que entre medio de todo eso ella como que se rebela contra un pacto de silencio que tenía ahí, una cosa rara que la rodeaba, todo muy turbio, y va a buscarlo en un lugar un poco fantasioso, hay todo bastante, mucho misterio, hay un lago, es medio raro. La cuestión es que ella cree que el amor que siente por él es indestructible y que el eso amor, va a hacer que él vuelva. Yo le doy un 1. ¡Ay, dámela toda, papi! O sea... no sé cómo calificar objetivamente esta película, chicos. Me sentí en diciembre, ¿viste? Cuando vas a ver... Yo le doy un 1. ¡Ay! Sí, fue lapidario. Sí, no. A ver. Yo le pongo un 1 porque... Nico Montaldo, dígame. ¿Cuánto equivale...? ¡No lo sé! ¡Uno! ¡Bochado! ¡Volvés a la escuela del Estado, pobre! ¡No! ¡Volvés al tercer grado! Te vas, de hecho, el Holter si te vas a la escuela del Estado. El Helters, por favor. El Helters. Okay. ¡Oh, bueno! Pero... ¿Dónde echaste vos? Porque nunca te sí, preguntó. Sí, todo eso. En San Joaquín, ¿no? No, 34, Villa Ballester. En el... ¿Cómo? Escuela 34, Villa Ballester. Bien, al banco, ¿eh? Estoy en la escuela del Estado. Pero no estoy aire. Bien, sigo. Bueno, es que, qué sé yo, chicos, No, tenés el audio de es una bosta esto, ¿no? Respeto el hecho de que sean niños de 13 años, ponele, bueno, todo Love is in the Air, pero demasiado cursi. Bueno, la última película de la semana, que ya muchos han ido, chicos, rompían el totó con las entradas, quiero comentarles. Apa. 400 mangos en el IMAX para ver... Esta última película es nada más ni nada menos que Star Wars. Los últimos Jedi o Jedi, como quieran decirle. ¿400? ¿Sin bochoclo, sin nada? No, sí. ¿Sin nachos con che? La entrada. Por lo menos un vaso de agua. No, vamos tenés a tener que verlas. Cambiar el... De banco, no me gustan. Yo tampoco vi una sola. Vi la primera. A mí nunca me llamó Anne Hathaway, pero me gusta, boludo. No, bueno, pero es lo que quiere decir que... Nunca me llamó, dice. Y nunca lo llaman. Bueno, para los que más o menos siguen la saga y conocen de Star Wars, les cuento un poco. Es todo más de lo mismo.
Tenemos a Kylo Ren y a Rey, que ellos... Rey como que es nueva en esto de la fuerza, como que no tiene, supuestamente no tiene relación con nadie. Hay teorías que dicen como que es una hija perdida de Han Solo y Leia. No sabemos. La cuestión, y tampoco lo voy a decir, la cuestión es que la fuerza la llama y ella tiene como ese poder. El tema es que al ser nueva en todo esto, como todos, tienen esa debilidad por la oscuridad y... Y bueno, eso de ir por el lado del bien o por el lado del mal, si seguir la luz o la oscuridad. Bueno, más o menos lo mismo. ¡Ay, es re chú! Muy bueno. Bien, Pablito. Ay, los amo. Bueno. Mucha gente ya fue a ver Star Wars. Sí. Rompió taquilla, como quien dice. Rompió molinete. Pero 400 mangos me parece un toque no, excesivo. No, se fueron. ¿Y una familia? Yo no pago ni 50. Pero... ¿Querés invitar a una chica? Vamos a ver Star Wars. ¿Qué? Pero vas al telo con esa plata. Bueno, un poquito más. Sí, pero pará. Solo piensa en pero eso. Claro, ¿no? Tiene la idea. Estás necesitado. Y no te alcanza. Ah, más salida. Son 800 pesos de cine. Más... Ponés los pochoclos, pues. Pochoclo. ¿Cuánto está? 300 vale, pesos. Vale, grande. ¿Cuánto? Vamos. 300 pesos. Ah, bueno. 80 pesos entendí. No, ¿En la última vez que fuiste al cine, que esperando la carroza. Ah, estaba, ¿no? Claro, Menem. No, escúchame, son 300 poner el pochoclos. Ya tenemos unos 1.100 pesos. ¿Qué más? Y por ahí, cena, por ahí después salí, tenés que ir a comer. Vas a comer y tenés un 600. 5 lucas. Más 1.600. Bueno, en tu caso voy solo, o sea que si allá a tu casa, bien, ahí hay un... Pero por ahí que quiere pasar. Che, te eso para tomar, no tenés. Pero por ahí que por ahí ponele que no hice la cama, este, y como que fiaca. Y tengo que acudir a algún hotel a la. Y bueno, 700 pesos. O sea que no hago hace mucho, pero. Pero, claro, bueno. Sí, 2000 y algo, 2000, más de 2000 pesos. Eso es mío. Bueno, pero tenés cada vez solo, o sea. Bueno, ventajas, chicos. Ventajas, tal cual. ¿Alguna peli más? Esas han sido todas las pelis. Tal cual. Bueno, se entregaron los premios Tato, ¿vieron? Sí, vi las historias de Agustina Casanova, que estuvo con los premios. Bochornosos los premios Tato. La verdad que digo, sí. Los trabajadores de la industria hacen un premio así. La imagen fuera de... Hablo ahora en cine porque más no tiene que ver, pero fuera de sincro las... ¿Vieron que siempre en los premios ponen las... No sé, nominado Nacho de Lutis y ponen él hablando acá en la radio? Exacto. Bueno, era hablar, o sea, ¿viste cuando vos... Claro, hola, estoy acá... Era, hablaban y se escuchaba fuera de sincro. No estaba... El que edita no lo puso en el premier sincronizarse porque estaba todo mal sincronizado. Lo bailaron. A América no dieron un premio. Eso fue... ¿Quién los pagó? ¿Los televisaron? Telefe. Y sí. América un premio recibió. Pero lo peor que... No es porque yo defiendo América, ¿no? Pero América hace la programación en vivo siempre. Los todos programas están en vivo. Sí, o sea, que por ende es el que le da más laburo a la gente. Cuando los otros canales son más latas o novelas, está bien que sean novelas, pero digo, no es tanto programación en vivo. Y no dieron un premio, le dieron. Y Mirta se fue enojada porque no. ¿Cinco nominaciones? ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! No dieron un premio a Mirta. Bueno, ¡carajo, mierda! Ahí se enojó Mirta, no. Mirta. Yo igual, Mirta. Mirta. Aparte, sale. Seamos buenos entre nosotros. Claro. Mirta. Sale. Me diste que no te den más el Martín Fierro de Platino porque ya estás hinchada. Lo vos claro, tenés cinco en tu casa. Tenés más que Messi y Balones de Oro. Dejate claro, poder. Salió de los premios y dijo que estaba muy enojada porque dice, aparte yo tengo 22 premios Martín Fierro. Uno de oro, uno de platino, uno de plata, uno de no sé qué. Y inventó materiales nuevos para que le den un Martín Fierro. Claro, de ese material, uno de titanio. ¿Viste? ¿Qué te pasó en la vida? Y, pero no tengo John Stark. No ganó nunca un tanto. Entonces dice, nunca me dieron un premio. Bueno, no te lo dieron, Mirta, ya está. Deje para el resto. Después se había peleado porque Andy Kuznetsov, ahora que hace PH, que es un formato... A mí no es igual el de Mirta, pero este que es Sí, dicen, Ella dice que es una copia. Ella dice que es parecido, para mí no, gustó porque, no es parecido. Claro, Martín Queller, que es el residente, creo, de Endemol, dijo, le voy a decir a Martín Queller, como diciendo, le voy a decir al chico ese. Que, claro, ¿viste? Te voy a acusar. Te voy a acusar que me estás comiendo el programa, pero no es igual el programa. No, o sea, no es igual. Pero muy bochornosa, la verdad que la entrega de premio que hacen acá, tanto Martín Fierro como esta, no iría yo. Sí, no tiene nada que compararle claramente a la red carpet. Pero a los Oscars. No, pero claro, pero más allá de lo a veces cuando pasaba con la de nata. Los Grammy. Claro, que pasaba que decían algo. Eso pasa en los Oscars porque de hecho. De los Globos de Oro que salieron las nominaciones, supongo, ¿no? Sí, te acuerdo que ya están, sí. ¿No? De los Grammy de Oro, también. Media Strip están sí, mirando, los realmente. Critic Choice también. Thor Ragnarok está ahí. Está ahí.
No sé, che. ¿Cómo? Cosas políticas se me pasan porque uno de los protagonistas de Stranger Things, cuando se entró a los Grammy, dijo algo en contra de Donald Trump. Pero esas cosas políticas pasan en todos lados, en todas las entradas del mundo. Sí, ¿no? Bueno, recordemos el recordado discurso de Meryl Streep en, claro, en los Globos de Oro del año pasado. Tal cual. Pero que después Donald Trump salió con el tweet de que no era una actriz tan talentosa. Claro. Ya que sea después. Pero ya era cuando. Claro que me decirle a eso a Meryl Streep, chicos. Ojo. Que acá lo hacen los trabajadores y lo hacen mal. Quieren representar lo que hacen la industria televisiva y lo hacen mal. O sea, no es. Perdón. Pero bueno. No es, claro, tal cual. Pero no es Mirta con el mensaje. Dígale que sí. Sí. Pero bueno, vamos con más música en la tarde. ¿De dónde, Nacho? ¡Ay, hombre! Behind these four walls, hoping you come. It's just a cruel existence, like it's no point hoping at all. Baby, baby, I feel crazy. Up all night, and every day. Give me something, oh, but you say nothing. What is happening to me? I just wanna keep.
minutos pasan de las 5 de la tarde y estamos con el señor Nico Montaldo en la segunda parte ya descargada de deportes. Segunda parte de deportes, y me dijiste que te deje, que deja ahí una intriga, una pequeña intriga. ¡Claro, de los Puchibol! Esa misma. Me dijiste una pequeña intriga acerca de los refuerzos del Club Atlético. Claro, River, porque Play, en febrero se viene algo que puedas a contar, calculo. En febrero... Sí. Explota, dijo Marquez, explotaba, flotar. Va a estar intenso. Pero pará, lo que te quería contar eran los refuerzos que quería River, muy puntuales, porque, como te decía, Gallardo es muy puntual siempre con los refuerzos. Sí. Habla directamente de nombres. Sí. Y los nombres que soltó fueron Musto, el ex volante central de Rosario Central, justamente. Va a venir Racing. El Tati Celarayán, ex jugador de Belgrano de Córdoba, actualmente en Tigres de México. Silvio Romero, que también está jugando en México, el ex delantero de Lanús, que también es pretendido por Boca, va a haber una pequeña pulseada ahí. Hincha de Racing. Va, todo tiene que ver con Racing, chicos. Todo tiene que ver con Racing. Y Lucas Prato, que acaba de renovar su vínculo con el San Pablo, pero bueno, River tendría que negociar directamente con el club en caso de querer contar con los servicios del delantero de 33 años. Él renovó contrato. Hace un par de semanas renovó contrato con el San Pablo. Después salió a decir, si River quiere negociar, que hable con San Pablo, digamos. Debe tener una cláusula de rescisión y River tendrá que pagarla. Y nuevamente se sumó a esta lista de posibles refuerzos. En principio se dijo que River no iba a buscar arquero, que con Bolonia y Lux estaba cubierto. Sí, esa fue una buena reacción. Pero bueno, aparentemente iría nuevamente por Franco Armani y River. Arquero que Gallardo quiso muchas veces y Armani dijo que no. Gallardo en un principio dijo que no quería que vuelva... No, que no iba a ir a buscar de vuelta a Armani. Como que River ya fue. Armani dijo que no, listo. Olvídate. Básicamente, ¿no? Como curtite. Pero bueno, ante la necesidad, River iría nuevamente por el arquero que está dejando en Colombia, en Atlético Medellín. Pero bueno, y en otras noticias... ligeramente relacionadas al mundo River, Lucho González, ex jugador de River Plate, claramente hincha de Racing también, es el declarado hincha de Racing, fue acusado por su mujer, le hizo una denuncia por violencia doméstica. Epa. Así que está con unos problemitas bastante importantes Lucho González. ¿La quiso empujar por un balcón o la lo quiso ahorcar, él la empujó, digamos, pero bueno, él salió a decir públicamente, claramente, que no la tocó, que no hizo nada y demás. Pero bueno, unos pequeños problemitas de... Maritales para Lucho González. Tiene que ir al curso que da Homero Simpson. Exactamente, donde el casamiento es como una mandarina. Y la señora Che. Pero bueno, y mirá, ya que estamos hablando con vos acá, te tengo cerquita. Te digo unas noticias de Racing. Racing. No sé si me pispiaste acá, seguramente, porque siempre me copias la hoja. Es que me gusta verlo. ¿Cómo? Chacho Coudet está muy cerca de ser nuevo técnico de Racing. Prácticamente hoy es sábado. Lunes o martes lo van a estar presentando como nuevo técnico de Racing. Así que bueno, buenas noticias para Racing, que va a llegar a las finales, pero no las va a ganar. Porque bueno, es un clásico de Chacho Coudet. Y Milito, Diego Milito, sería el nuevo secretario técnico, que sería como una especie de una suerte de manager. Como la figura de Francescoli en River o Romeo en San Lorenzo en su momento. O Menotti en Independiente. Viene con Tete Quirós de coordinador de inferiores. Exactamente. Y Miguel Gómez como de los talentos, ¿viste? Infantiles. Pero bueno, está bueno porque Milito es gente del club, gente que conoce el club, que nació ahí. Entonces conoce el mundo Racing. Sabe lo que es el mundo Racing. Encima quiere conoce ser las inferiores. Racing europeo. O sea, obviamente que... Si hay un buen proyecto de atrás, digamos, puede llegar a ser un comienzo muy bueno y muy positivo para la academia. Fíjate, ¿hizo eso Tevez en Boca? No. ¿Por qué lo he hecho con huevo Tevez? Pero bueno, yo siempre... Habla de tu club, viste. Pues. Yo siempre opino que para mí los equipos, todos los equipos, los que quieren ser importantes, tienen que tener una base y tienen que tener un proyecto a largo plazo con trabajo inferiores, que es lo que va a hacer Gallardo en River, por eso renovó contrato también, o Racing también en su momento... De formar chicos de inferiores y foguearlos, como en su momento salían chicos de inferiores todos los días, digamos, Lisandro López, Diego Milito, Aymar, D'Alessandro, de Boca no te digo Mascherano. Ninguno porque no tienen muchos, pero no, Mascherano, por ejemplo.
Pero bueno, si hay un proyecto atrás, no sé por qué me está mirando. No, te mire, estoy acá. Si que te mire, me voy. Si sacamos los que hizo los socios de Boca. Claro, sí, exactamente. Palermo, sí. Ah, no es el estudiante. Riquelme, no, de Argentinos Juniors también. Ah, sí. No, del Boy. ¿Cómo se nota el mundo lácteo en el que vienen ustedes dos, la verdad? Porque el mundo lácteo. ¿Viste? La vía láctea. Claro. ¿De qué estamos hablando, chicos? Sigan, por favor. Qué tremendo. Pero bueno, y ahora sí llegó mi momento. Sí. Yo lo que hice. No, dice, no hay más tiempo. No, no, cortale la. El sábado 9 de diciembre, bien, se jugó la finalísima de la Copa Argentina. Una copa de mucho prestigio en este sí, país. Sí, Copa de Leche. Se enfrentaron River y Atlético Tucumán en el Estadio Mendoza. Hacía mucho calor. Conozco gente que fue y dicen que se quedaron de calor. De calor, mucho calor, mucho calor. Los bomberos estaban tirando claro. Por todos lados. Sol que rajaba la tierra. Como en el 2011 y Núñez que había muchos bomberos. Algo parecido. Le tiro un centro yo también igual, ¿eh? Claro. Pero bueno, River ganó 2-1 y se consagró sí. Campeón, bicampeón, mejor dicho, de la Copa Argentina. Ya había ganado la edición anterior con goles de los Nachos. No, de Lutis. Nachos. No, Nacho Escoco y Nacho Fernández hicieron los dos goles. Había empatado la Pulga Rodríguez a pocos segundos del primer gol de River. Este River me hizo recordar mucho al Boca de Falcioni en 2012 que estaba peleando Copa Argentina. Exactamente. En el campeonato, bueno, ustedes están décimo séptimo, nosotros estábamos segundo o tercero en ese momento. Ahí está la diferencia. Y llegamos sí, a la final de la peor, Copa. Es peor para vos eso igual, ¿eh? No, no, pero bueno, terminamos. Como yo estoy lejos del campeonato. Ustedes estaban ahí, la golpearon. Sí, sí, con Arsenal. Ay. Pero hay que jugar tres competiciones. Y ganó la Copa Argentina. Y bueno. Le pasó lo mismo. Ahí tenés, y bueno, ¿viste? Lo mismo. Y bueno, perdón, vos sos el que está desprestigiando la Copa Argentina. Perdón, perdón. River cuando, Boca, cuando Boca la gana por primera vez, todo el mundo se lo va a decir, ganaron la Copa de Leche. Hinchas de River como vos. Tiempo. Y de tu mismo barrio, me lo digo. River es el primer bicampeón de la Copa Argentina en la historia. Ah, sí, también fue el primer equipo en nada, pero bueno. En realidad fue Boca. Bicampeón es que consecutivamente. Se hizo una edición sola en el mil. Claro, fuimos bicampeones. No, pero no fue, no salió campeón. ¿Cómo que no fue? Dos ediciones seguidas. Sí. La segunda no la ganó. ¡No importa! ¡Pará! ¿Qué? ¡Pará! ¡No paró nada! No. 1930 y algo se hizo la primera Copa Argentina y no se hizo más. Después de 2012. En 2011, cuando se reanudó, también la ganó Boca. Bicampeones, pa, ahí tenés, siempre igualándolo. Bueno, mirá qué tecnicismo todo. Y yo que cuento el amateurismo, tengo que contar eso también. Claro, bueno, vos todo de rato, si no contás el amateurismo, no contás una goma. Pero a ver, vamos a ser serios con esto, o sea, no nos mintamos. Y Huracán pierde, había que meter Huracán. Sí, ¿no es que la Copa Argentina? ¿Copa Argentina? No, Huracán sí y ganó la Supercopa Argentina. Supongamos que, no sé, mañana viene... Te cerró lo pidió. No voy a comparar eso. A ver, supongamos que mañana, dice, bueno, la Copa Argentina nunca se juega nunca más. Dice Macri, me cansé la Copa Argentina, mucha guita, se gasta... No se juega más porque yo quiero, listo. Y en el 2032 se hace, ¿no?, la Copa Argentina, mismo estilo de Copa, la misma, con los robots o lo que fue en el futuro. Y gana River. ¿Qué vas a decir? Robots. Con la quinta vuelta de Tevez al fútbol. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Sí, dale. Es sí. Un paso por el fútbol de Marte. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vamos a decir, Nacho? Si River gana la del 2032, bicampeón de la Copa. Yo siempre te digo. Bueno, River se convierte en el primer bicampeón en años consecutivos de la Copa Argentina. Ahí está, ahí está. Clará, papu, porque... Ay, me gustó un poquito más. Lo que... O bueno, como Boca, viste, con 2000, 2001, la Copa Libertadores. Ya pasó tu tiempo. Estamos bueno. Hablando de la... No, pero vos que sos... Dinosaurio le gritaron. No, digo la verdad. Hay que contar todo de las copas. Ellos están contando en el pasado, yo cuento la del 2000. No, bueno, este pasado fue el domingo, boludo. Tampoco. Hay que contar igual las copas. Mirá Racing, pobre, si tiene el cuerdo. Epta campeón. Claro, mirá. Cuestión, desde que asumió Gallardo, y esto es dato, y antes también, desde el 2013, River no pasó un año sin ganar un trofeo. Llámese campeonato, llámese Supercopa, Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina de vuelta. Por año levantó algo mínimo. Exactamente. El promedio de Gallardo creo que es un título cada 35 partidos, si no me equivoco. Tengo un título cada 30 partidos, 30, 35 partidos. La verdad, impecable la eficacia del técnico de River, flamante técnico de River. ¿Mejor que Ramón de algún mundo? Uy, que esas son las preguntas que no me dejan dormir a la noche. Ah, pa. Parece que Ramón no ganó. A ver. ¿Cuántas copas ganó Ramón? Y Ramón ganó la... ¿Cómo técnico, no? Pero, a ver. ¿La del 96? La Libertadores del 96. El de
los campeonatos que ganó en el medio fueron un montón. Un montón. Pero creo que tiene más o menos la misma cantidad de títulos. Sí, bueno. Pero bueno, sigamos hablando un poquito de fútbol de equipos argentinos. Pero ahora vamos un poquito al plano internacional. Esto a Nacho no le va a gustar mucho. Para antes que hablar internacional. La tenemos ahí bien. Para terminar, viste. ¿Hay fecha de Supercopa? ¿Hay estadio todavía? No. No hay fecha. No hay nada. No hay fecha, no hay nada. No hay fecha, no hay nada. Bueno. Recordemos, antes de lo iba a decir después, pero ahora ya que estamos, River, campeón de la Copa Argentina, Boca, campeón del del torneo, digamos, van a jugar la Supercopa Argentina, no se sabe bien dónde, no se sabe bien cuándo, pero bueno, van a jugar una final River y Boca por un título después de mucho Mar del Plata, claro, Mar del Plata o La Plata, yo creo que... Algo de La Plata seguro. Algo de La Plata, dice, claro, Mar del Plata. Hay que recaudar. Yo creo que si dice La Plata, mejor para los que queramos ir a la cancha, porque no tenía hasta Mar del Plata. Que no es tampoco tan, pero bueno, caminando son 3 días, ¿viste? Pero yo creo, igual no sé por qué, tengo un presentimiento que si lo hacen en La Plata, no hay quilombo. Si lo hacen en Mar del Plata, explota. No sé por qué. Y bueno, habría que ver, depende. Si se hace, si es como se dice que se va a hacer tipo en febrero por ahí, va a haber una cantidad de gente increíble en Mar del Plata, porque la gente que va de vacaciones, la gente que va a ver el partido. Interesante los superclásicos ahora de verano. Que nadie, que yo creo tanto, mira, son los superclásicos de verano. Más allá de eso, de verano. Sirven para apostar algún que otro asado. No, pero mira, Nico, y esto creo que coincides conmigo. Estando la Supercopa en febrero, los superclásicos de verano, aunque gane Boca los dos, la verdad que es. Bueno, sí ganó. Todos vamos por la Supercopa. No. Eso va a ser un. Que lo jueguen los chicos de la quinta, claro, si quieren. Exactamente, exactamente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Con eso va a haber una final entre River y Boca por un título y eso es muy importante. Pero bueno, también tuvimos campeón argentino de la Copa Sudamericana. Sí, señor. Nuevamente, después de 7 años, Club Atlético Independiente volvió a levantar una copa, chicos. Felicitaciones para el Club Independiente, que ganó 2-1 en cancha de Independiente, justamente, en el Libertadores de América, en Avellaneda, y empató 1-1 allá en el Maracaná, y hubo un nuevo maracanazo, digamos. Opa. Como allá en la Recopa del 92, si no me equivoco. Y bueno, el Independiente de Holland se convirtió en el nuevo campeón de la Copa Sudamericana. Con una camiseta que atrás decía Rey de América. Además, no será un poco mucho, chicos. Sí, no sé. Sí. Rey de América me parece. Rey del Cono Sur de América, ponele. Mercosur. Claro, quedaría un poco mejor. Pero bueno, nadie le quita el mérito a Holland y a. El 2010 ganó la última. Exactamente. Dejalo el fruto. Pero bueno, muy bien por Independiente. Y ahora te cuento un par de cosas del fútbol internacional que estuvimos teniendo también este fin de semana. Cristiano Ronaldo ganó su 5º balón de oro e igualó a Lionel Messi. Ambos tienen 5 balones de oro. Maradona después salió a decir que él tendría más que ellos dos juntos. Bueno, siempre. La droga, pero bueno. Claro, siempre tan polémico el Diego. Vale. Otro dato muy importante, se hicieron el sorteo de los cruces de los octavos de final de la Champions League, uno de los torneos más importantes de fútbol del mundo. Y acá justo estábamos viendo con Nacho. Qué quilombo esto, ¿no? Mirá lo que nos tocó a nosotros. Pasamos nosotros. Te cuento cómo siguieron los cruces de octavos de final de la Champions, porque recordemos que esto va todo a sorteo, ¿no? Claro. Incluso cuando pasan a cuartos, va sorteo de vuelta, semifinal de sorteo de vuelta, y final, claramente no hay sorteo porque son dos, ¿no? Pero bueno, Juventus se va a estar enfrentando a nada más y nada menos que a nuestro equipo con Nacho acá, al Tottenham Hotspur. Por los octavos de final, el Basilea va a estar enfrentando al Manchester City. El Porto va a jugar contra el Liverpool. Sevilla va contra Manchester United. Y el otro de los cruces más picantes que tiene. Ya es como una final anticipada esto que se dio acá. Real Madrid-Paris Saint-Germain. El equipo de Cristiano Ronaldo contra la máquina francesa de Mbappé, Neymar, Cavani, Di María, entre Draxler, entre muchos otros. Va a ser un partidazo eso. Después, el Shakhtar va contra la Roma, que dicho sea de paso, estaba jugando en este momento. Está empatando 0-0. El Chelsea contra el Barcelona, otro partido interesante también. Y el Bayern Múnich contra el Besiktas. Esto falta todavía, van a arrancar en febrero, pero bueno, ya se va palpitando. Y después, ya para ir cerrando, tuvimos el Mundial de Clubes, chicos. Mundial de Clubes jugó el Gremio de Porto Alegre. Las semifinales las jugaron el día martes. Gremio le ganó 1-0 a Pachuca. En tiempo extra. Y el Real Madrid ganó 2-1 al Al Jazeera, que arrancó perdiendo el Real Madrid. Tuvo que darlo vuelta, un gol de Gareth Bale. Y hoy a la mañana, muy tempranito, jugaron el tercer y cuarto puesto, Pachuca y Al Jazeera. Ganó Pachuca 4-1.
y el Real Madrid hace ratitos nomás, cuando estábamos por arrancando el programa, le ganó 1-0 al Gremio Porto Alegre con un gol de tiro libre de Cristiano Ronaldo y se consagró bicampeón del mundo, porque ya había ganado la edición del año pasado. Así que nuevamente ganó y se consagró campeón del mundo. El mundo, el world. Muy bien, ¿algo más, Nico? No, nada más. Eso, bueno, perfecto, la verdad que... increíble. La frase del día tuya fue la de Dorofre, por ahí, que ya lo das como ganador casi a Rodo. Y sí, sí. Digamos realmente sí. Levantó una deuda que había que levantar el país. Mirá, pero había que levantar River en ese momento. Lo agarró, caliente. Sí, totalmente. Porque y aparte, Daniel lo dejó. En ruinas. River tuvo dos gestiones anteriores muy malas con Aguilar y Pasarela. Bueno, aparte, una que tuvo un descenso en el medio. O sea, siempre River era caótico. Más allá de lo futbolístico y todo, a mí siempre hay que ver más allá de lo futbolístico. Pero... Si vos ves, por ejemplo, a ver, River en la etapa de Aguilar no le iba mal. Digamos, River salía campeón y demás, pero el club por dentro estaba destruido. No había plata, nada. Después con Pasarela, bueno, se terminó de hundir todo. Y Onofrio, la verdad, que levantó futbolísticamente en lo institucional, qué palabra difícil. En todo lo que es las instalaciones del club. River, es lo que yo recuerdo. River, me lo ha dicho un socio de Boca esto, Boca en lo social es muy pobre, no tiene mucho social Boca, comparado con lo que tiene River. River, adentro, más allá de las instalaciones, es una ciudad. Sí, y más allá de los futbolísticos, uno siempre se da cuenta. Si gana, pierde, digamos. Esa es la vara del club. Claro, pero lo que tiene River dentro tiene un colegio. River tiene una facultad, tiene una facultad. Eso, en ese momento había que hay que mantenerlo. Y Donofrio otra vez en una entrevista con Pergolini en la radio decía: no había un mango cuando yo entré, dice. Diciendo, bueno, tuve que. Claro, sí. Al otro día ya había que pagar la deuda, digamos. Una cosa muy loca, sí, pero River, bueno. Estaba muy endeudado. Hoy el. Ya está. Institucionalmente, digamos, River funciona muy bien con todos los deportes. Atletismo, digamos, todos los deportes. El colegio River, la universidad. La verdad, el mundo River está funcionando muy bien. Bueno, para el grueso de la gente, los resultados deportivos, la verdad está que bien, claro. Todo el mundo quiere el fútbol, todo el mundo. Lo primero es el fútbol. Exactamente. Pero bueno, hay otras cosas atrás que también ayudan. Pero bueno, gracias, Nico, por la información de deporte. Un placer. Más música en la tarde de Casi Hombres en Líder 100.9. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm
in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. With the shape of you. Si te digo que en ti no ando pensando. Este es el momento de la te llamo pero me sale ocupado. Hugo, tú me robaste el corazón como un criminal. No, no sea letra, así que así serio. Así serio, pero ¿por qué? A ver, a ver, a ver. Esto arranca porque obviamente... criminal, criminal. Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal. Ah, ¿tiene flow? Lo prefiero antes que vuela, vuela igual. Sí, totalmente. Tiene flow, o sea que él veía flow. Claro, pagó el pack fútbol. Bueno, te comento. 16 de diciembre, como no había muchas cosas, wow, hoy... No ha laburado mucho la producción, me parece. No, es que no había muchas cosas. En México, hoy es el día del criminólogo. Entonces, pará, deberíamos hacer que pasen cosas hoy. Deberíamos, no sé, hacer algo hoy para que el año que viene nos acordemos de este año. O sea, matar a alguien hoy. Marcar el 16 de diciembre como una fecha en la que pasó hablando, algo, ¿no? Bueno. Nacho dijo que se arrepintió de haber votado a Mauricio Macri. No, eso para mí es 16 de diciembre. 16 de diciembre de 2015, yo fui mi primera función de stand-up. ¿Ah, sí? Ah. Ah. Ah, ¿verdad? La mía fue hace poco, un 7 de diciembre. Que la festejé y se llevó acá en museo también. Es verdad. Y no vino ninguno de ustedes. Claro, si no invitaste, pero pa. No, pero no invitaste. Pero pa. Pero pa, no invitaste. Aparte, nadie dijo que era el tema. Sí, te invité. Yo probé el final. Ah, está en la costa. Así vale la pena. Ah, no, ese no fue otro disco, no importa. Che, perdón, hoy no iba a ser nuestra cena de fin de año, me parece. No hay producción, chicos. La producción tampoco se ocupó de eso. No puso plata. No hay plata. Bueno, hay que reprogramarla, me parece, porque iba a ser hoy. ¿Sabes qué te traje? No, pero ahí vamos a ser nosotros una parte. Sí, me parece que sí, Criminal, criminal. No, pero vos también estás invitado, pero por eso digo, me parece que... Bueno, no importa. No, habíamos dicho al final que antes, que la fecha anterior la íbamos a hacer, no tan cerca de Navidad. Entonces era hoy. Claro. Ayer, bueno, será el viernes 22. Bueno, esto me deja la pauta para decirle, le mando un saludo a mi prima Vale, que está estudiando encima criminología. Bueno, un saludo para Vale, ahí está. Todo concuerda. Valentine. Hoy te traje crímenes que no se han resuelto. Ah, me gustó eso, a ver. Ahí te voy, pero mundiales. ¿Cómo chería? No. No, yo igual lo pensé. Tenés el caso Taman Yud. Un hombre encontrado en la playa de Somerton, cerca de allá de Leiden, Australia, el 1 de diciembre de 1984. Sí. Estaba vestido de traje, tenía en los bolsillos un ticket de tren, un billete de autobús, chicle, peine, cigarrillos y un pedazo de papel que decía Taman Yud, que en el término Farsi sería terminado. No, nunca se identificó el tipo. La cosa es que... Finite incantatum. Exactamente. La cosa es que en dos semanas después se encontró en un auto abandonado un libro de donde estaba arrancado ese pedazo que decía Taman Yud y que tenía escrito como cosas raras, que nadie entendió nunca, ¿viste? Nunca supo quién era el tipo. El dueño de ese auto no tenía nada que ver con el cadáver. Rarísimo. Después tenemos los pies. ¿Por qué los pies? Porque en el 2007, en una playa de Georgia, en Columbia Británica canadiense, empezaron a encontrarse en la playa pies humanos. Se encontraron un total de 12 pies que estaban bien adentro, o sea, tenían como bien el zapato y adentro el pie. ¿Entendés? ¿12 pies o 12 pares? No, 12 pies. O sea, 6 pares.
Un penal, digamos. Eran todos izquierdos. Es que por eso, no te puedo identificar cuántos eran porque en realidad se juntaron nomás dos pares. Como que, viste, como las medias cuando no las encontrás después de lavar ropa, bueno, hicieron. Una de roja, azul. Pero con uñas, digamos, ¿no? Una tenía hombro, el otro no. La cosa es que se pudo determinar mediante estudios forenses que eran tanto de hombres como de mujeres, de pibes como de viejos. Rarísimo todo. Que en realidad, todo lo que encontraron serían nomás de 10 personas. Dos tienen par, bien, perfecto, uno de una mujer y después hay pies sueltos por ahí, que nunca sabes de dónde son. Se teoriza de que fue, ¿se acuerdan que hubo un tsunami en el sur de Asia que se llevó a la mierda todo de la película Lo Imposible? Se decía que podían ser ahí. Pasa que los pies están cortados de una manera casi quirúrgica, muy recta, sin dañar el hueso. ¡Apa! Entonces, uno nunca sabe qué pasó y... Los pies se encontraron después en la costa Georgia de Canadá y cuatro pies más se encontraron después en Washington. Es como arma su propio cuerpo, una suerte. Más o menos. Es un rompecabezas, ¿viste? Claro. El año que viene me entraré en el torso. Bien. Che, me encantó la... Claro, la musicalidad. Pues metiste criminal allá arriba y me tiraste de esta allá abajo. Otro crimen quedará sin resolver. Bueno, terminamos el... ¡Vuela, vuela! ¡Esa! ¡Arriba! No falta equipaje. Como yo decía, me decepcionó Pablo que no puso la canción. Muy atento al musicalizador. Muy atento. Pero no dije nada porque dije, lo voy a poner. Claro. Después tenemos el caso Glico Morin. ¿Cómo es? Morinaga. En el 1984 había un grupo terrorista llamado El Monstruo de las 21 Caras que secuestró al presidente de la empresa de golosinas Glico. Y les empezó a pedir plata. A Glico y a Morinaga, que era como la competencia. Sí. La cosa es que el tipo estuvo unos 7 días atrapado con este grupo de terroristas. Sí. Nunca se supo nada y estuvo a punto de atrapar a una persona. Ese grupo. Cuando casi pasa que la policía lo atrapa, el grupo desapareció y lo liberaron al tipo en un descampado medio drogado. Y nunca se supo nada más de las personas estas que lo secuestraron. Y como que, ¿qué pasó? No sé. Tenemos los niños Beaumont. ¿Qué lo qué? Los niños Beaumont. Dumont. En la misma playa donde se encontró el viejo este que no sabía quién era, sí. En 1966 se desaparecieron tres pibes, los tres hermanos Beaumont, Jack, Arna y Jane. Se fueron a la playa, que estaba a 5 minutos del colectivo, con la condición de que la madre le dijo que a las 2 de la tarde vuelvan. No volvieron nunca. Se dijeron que se vieron junto con un hombre muy alto, de traje y rubio. Es una similitud a Slenderman. Claro. Bueno. ¿Viste? Pero que un cartero dice que a las 3 de la tarde aproximadamente los vio a los tres de la mano, pero como si estuvieran perdidos, porque iban como muy en línea recta con la cabeza muy derecha. Los pibes nunca se encontraron. Hoy tendrían unos 60 años más o menos. Así que, ¿qué pasó? No sé. No lo sé, escuchá. Si no olvido, moriré. ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¿Quieres una cosa? Ay, sí. La Dalia Negra. Ah, es como el Jack el Destripador, pero de... Con la luz mala, por ejemplo. Yacim, el arquero ruso, no. No. La araña. La Dalia Negra, porque en 1947 apareció la aspirante actriz de 22 años, Elizabeth Short, muerta en Los Ángeles. Pero el cuerpo apareció cortado a la mitad. O sea, la parte estaba como separada por varios metros. La parte de arriba no solamente que estaba cortada, sino que le habían sacado toda la sangre. Pero como de una manera muy artificial, porque no es que se había desangrado. Y se supone de que fue un médico, porque fue un corte como muy preciso y fue una operación de sacar sangre que no se sabe qué pasó. Yo veo así, es un declive tremendo. La música. Cualquier momento, la marcha pero fúnebre. Todo tiene que ver con crímenes. Después tenemos a Los Galindos. Oh, me da que es una banda de cumbia, no sé por qué. ¿Sentiste alguna vez lo que es tener el corazón roto? Bueno, escuchame una cosa. El crimen del cortijo de Los Galindos, el 22 de julio del 75, había una finca en Sevilla, justamente de los marqueses de Galindo, que un día llegaron los trabajadores para trabajar, obvio, lógico, a la finca, y encontraron que había cuatro cadáveres. Estaba el del tractorista, junto con esa mujer, que habían sido muertos a palos. Después tenías a la mujer del capataz, que había sido muerta a palos, pero con un objeto de metal muy pesado, y habían encontrado al cuerpo del hijo del capataz, pero que fue asesinado a escopetazos. Tres días después, encuentran al capataz, que había sido asesinado primero, o sea, no es que lo asesinaron, revivió y lo asesinaron, pero dice que lo mataron a palos primero con piñas.
Después el cadáver le pegaron con las cosas mismas metal que se murió la mujer. Y después tenía varios tiros de escopeta el cadáver del capataz. O sea, como que bastante bronca le tenían, digamos. Le hicieron de goma, sí. Recordamos, nunca se subió. ¿Qué pasó con los asesinos? Los asesinos. Creeds. El niño de la caja. ¿Por qué te lo la cuento? La caja, la caja. ¡Es una caja, maldita sea! ¡Mi hijo es una caja! El 25 de febrero del 57, un estudiante de la Universidad de Filadelfia estaba paseando por un bosque, no sé qué, en un bosque, y encontró una caja. Dentro de la caja había un pibe. Había un pibe de 4 a 6 años envuelto en una mantita. Pobrecillo. Estaba muerto el pibe. Y sí. Obvio. Es un crimen, creo que. La cosa es que igual es un crimen abandonar. ¿Qué es esto? Una película, bueno. Una canción de una película. Sigo. Sí. Bueno, bebé ojos de. Sí, me da miedo, ¿lo viste? Como que no tengo ganas de hablar del bebé, a ver si me va a buscar en la mañana. Freddy está buena. ¡Buuu! ¿De parte de quién? La cosa es que este bebé le hicieron. Bueno, cargaron carteles para averiguar de quién eran los padres, nunca apareció nada. Quisieron averiguar dónde venía la caja, que era de una fábrica de ese mismo lugar, pero nunca nadie se la dio a alguien con ese bebé, digamos. Y le hicieron pruebas de ADN y la cotejaron con todos los habitantes de Filadelfia. Y nunca dio ningún match. No le funciona bien al Tinder, digamos. Claro, te acuerdo. Nunca supo quién es el bebé, nunca se supo quién es el asesino y nunca se pudo dictaminar la causa de muerte del bebé. Porque hay entre dos tipos de envenenamientos. Uno artificial y otro medio natural. Ay, tengo miedo. Dale a otro, dale la musiquita, Palito. Me parece un poquito más alegre. Poneme. Smooth Criminal. Está bueno. Smooth Criminal. Para no. Bueno, acá tenemos uno que se emparenta con el mundo del cine de abril. Ah, a ver. Natalie Wood, que fue una de las protagonistas de la película Rebelde sin causa, donde James Dean, cualquier cosa. También se murió de una manera, un accidente medio turbio. La cosa es que Natalie Wood estaba junto con su marido, que se llamaba Robert Wagner, y el actor Christopher Walken, en un yate, en un lago muy profundo. Natalie Wood tenía mucho miedo a las aguas y se murió como cayéndose al agua. Uy, qué raro. La cosa es que, teniéndole miedo, nunca se sabe por qué a la 1 de la mañana Natalie Wood se fue del yate. Se fue, agarró la lancha, viste que tiene como una lancha todavía aparte. Sí. Agarró, se fue al medio del lago y se tiró. Es una correa, una cosa así, ¿no? O Afonsina Storni era que se... No, Afonsina Storni, sí. Afonsina Storni en Mar de Plata. ¿La Afonsina Correa? No sé cómo se murió. No me acuerdo. ¿Te parece? Me parece que era... ¿También no fue salvado al mar? No, ¿qué? ¿No? ¿Difunta Correa? Correa. ¿Cómo se murió? Desconozco. ¿Cómo se murió la difunta Correa? Usted que sabe tanto. No fue el mecánico. ¿Se acuerda? A ver. No diga un chiste, diga posta. La gente que nos está escuchando nos debe estar puteando. ¿En serio? Teóricamente está bien la respuesta. Sí, está bien, pero... O sea, crédito parcial. Crédito parcial. Está bien la respuesta. Después tenemos el asesino del hacha. El hacha. Salve al chico del hacha. De 1918 a 1919... 7 personas fueron encontradas muertas en sus casas de hachazos en lo que era una ciudad de Estados Unidos que no me acuerdo y tampoco lo puse. Así que vos, Mississippi. Connecticut, claro. La cosa es que una de las últimas veces que este hombre apareció había puesto en el diario, en marzo de 1919, una nota que decía: voy a ir a buscar a una víctima, pero las casas que están escuchando una banda de jazz van a zafar, digamos, como que no voy a entrar a la casa a hacer nada. No le hicieron mucho caso. Encontró una nueva víctima, se murió otra persona de un hachazo. Y la persona paulatinamente fue empezando a dejar de cometer crímenes cuando todas las casas en un momento empezaron a escuchar jazz a la noche. Era como una especie de... ¿Viste que tenías? Modus operandi, digamos. Claro, tipo Moisés, ¿viste que tenías que pintar la puerta con sangre de ternero para que no pase? Más o menos. Claro. Te lleva el primogénito. O sea, acá era, bueno, acá no escuchen más reggaetón ni cumbia, pongan, no sé, Sinatra, ¿viste? Claro. Muy bien. ¿Qué pedazo de señor tema? ¿Viste? He's a jungle man. He's a mean motherfucker with a dick in his hand. Era este, ¿viste, Palito? Muy bien, ¿eh? Sí. ¿Canta? Le da vergüencita. Canto feo. Ya sé. Por supuesto, si yo la asesiné. Alto asesino. Epa. Encima, mira, justo le di un hacha en la cabeza. Claro. El hacha. Qué timing, boludo. Qué rapidez para. Qué timing. Después tengo uno que se hizo una película de esto, del asesino del zodíaco. No sé sí. Con Jake Gyllenhaal.
amor y otras adicciones. Actores. De amor y otras adicciones, por ejemplo, Secretos de la Montaña. Lo conozco al tipo, pero nunca se pudo, lo pude deletrear, digamos. La historia oficial de este asesino fue que un californiano, perdón, fue en California, no sé si es californiano, que entre diciembre de 1968 y octubre del 69 tuvo un total de 37 asesinatos, pero solamente 7 fueron como encontrados. Él confesó que eran 37 mediante una carta. La cosa es que en el último cuerpo que se encontraron como una cierta, como todo asesino en serie, tenía un modus operandi oficial, por decirlo así, se encontraron huellas. Pero estas huellas no coincidieron con la persona que estaban sospechando, que se llamaba Arthur Lake Olin. Nunca se encontró al asesino del Zodíaco. Upa. Y siempre se... La peli no la vean. No, ya sé, no, me dijeron que no. Y la cosa es que... Otro temón que pinchó Pablo, perdón. Sí, el modus operandi que tenía era justamente mediante... o sea, las víctimas tenían que ver justamente con el tema del el Zodíaco. Qué bueno. Caballeros. Lo ponemos... Este me encanta mucho. El caso de Elisa Lam. No sé si te ubican. El 31 de enero de 2013 fue encontrado en el termotanque, digamos, de un hotel en Estados Unidos, el cadáver de Elisa Lam. La chinita, muy bien. Muy bien, Pablo, atento. Yo pensé que era tipo... ¿Elisa Lam o Elisa? Elisa Lam. Ah, bien. Es decir, era coreana, creo. No, no sé bien. Después te lo preciso. Era el Hotel Cecil de Los Ángeles. Los huéspedes se quejaron porque... Los huéspedes se quejaron porque el agua salía marrón, el olor tenía agua fea y tenía un sabor raro. No, hijo de una gran... No. Cuando fueron a ver el termotanque del edificio Cecil, como les comenté, abrieron y sacaron la tapa, que la tapa la tuvieron que sacar entre tres hombres. ¿Termotanque o tanque? Tanque. Tanque. Y la sacaron entre tres hombres para que se den una idea de lo pesada que era. Y encontraron ahí el cadáver de Elisa Lam, que ya tenía dos semanas de descomposición. No grité porque no sé. Sí, pero te salió un like. Ay, me asustó por el like y cobré. No, yo lo dije. Sí, ahí era caca acá, Nico. Fue usted. Nico también me hace un poquito. Yo no dije. Cacón. ¡Pablo! ¡Pablo! Esas cosas no se hacen. Claro. Me acordé de la película Agua Turbia, que es lo mismo. Sí. Las cloacas. No, es en el edificio, meten a una nena ahí. No, pero esto el tanque me gustó, porque abrió, tomaste el agua. Es que eso, viste, tomaste el agua de un cadáver, como que... Ay, qué asco, boludo. Por razón todo el mundo en la oficina decía que tenía olor a muerto, viste. No. La cosa es que después, viendo las cámaras de seguridad, se la ve a Elisa Lam en, digamos, el estudio forense, donde dice, se murió en tal momento... Lo que serían dos horas antes de del horario de su muerte, se la ve que entra en un ascensor, está muy asustada, muy nerviosa, se la ve tocando como el botón rápido para que se vaya el ascensor, no le hace caso al ascensor. La cosa es que en un momento se ve que se esconde, como en la... O sea, que entra el ascensor y se esconde acá y acá está la puerta. Y se ve en la cámara una sombra que pasa como para un lado, y cuando ella la ve pasar se va corriendo para el otro. Y es lo último que se sabe de Elisa Lam hasta que la encontraron. ¿Es decir, el asesino sería algo que uno dice? O sea, nunca se supo qué pasó. Eso es un tema medio sobrenatural, por decirlo así. Pero bueno, entra porque hay un cadáver y la pía. Acá hay varios... No se pudo suicidar porque piensen lo que pesaba la tapa del tanque. Chicos, no tomen más agua de la canilla. Bueno, para los que hoy anoche se quedan en casa o algo, no hacen nada, en internet hay varios videos sobre esto. Recomiendo el video de estos videos que los chicos hablando, bueno, voy a buscar el caso de... Recomiendo el de Dross Rotsnack, que lo explica muy bien. Acá está, lo estoy viendo ahora. En el Cecil Hotel. Bueno, que se quedan en casa, lo pueden ver ahí el video, dura 8 minutos 28, y acá muestran el caso de la... Es un caso muy raro y que está, a mí me gustó mucho investigarlo. Y tengo tres casos como argentinos. ¿Cómo argentino? Acá tocas. No, como argentino. Bueno, tres casos argentinos, sí. ¿Hay un top del primero al tercero o los vas a tirar por tirar? Lo puse mi, es un top 3, pero tuyo. Top 3. A ver, el tercero. El más raro al más. Ah, bueno, perfecto. Bueno, perdón, del más. Wow, del más lógico, el más raro. Vamos, primero. El primero. Carlos Menem Jr. Sí. ¿Se acuerdan que durante la presidencia de del Mufa? Sí, 15 de marzo del 95, el helicóptero que estaba piloteando junto con su amigo se cayó en un descampado y se hizo pelota y se murió. Sí, lógico. Ey, pudo fallar el helicóptero. No pudo fallar el helicóptero porque primero pensemos toda la seguridad que acarrea ser el hijo del presidente. Sí. Punto 1. Punto 2.
Ese helicóptero tendría que haber tenido a dos guardias que se reportaron que subieron el helicóptero, pero nunca se encontraron dos cadáveres más al margen de Carlos Menem, el del hijo. Claro. ¡Qué pecho! ¡Qué pecho! Opa. Pero como viste, bueno, que pudo haber fallado el helicóptero, se pudo haber subido. Sí, puede también pasar igual, pero no. Porque se como sabe. Todos los medios pueden decir, no, no, estos dos guardias subieron. Entonces, lo puse así medio más raro. Después tenemos a Nisman. Bueno, residente. Reciente, sí, sí. Un caso reciente, ¿se acuerdan que el 15 de enero de 2015, cuando Nisman iba a presentar pruebas que iban a incriminar a lo que sería el gobierno de turno, frente al Congreso, el mismo día, el día anterior, me acuerdo que iba a hacerlo, ¡uy! Apareció muerto en su baño, cerrado desde adentro, con un tiro calibre 22 en la 100, que después vas a ver las pericias diciendo si se pegó el tiro y cayó como cayó, no pudo haberse aplicado en tal lugar, yo no entiendo mucho ni de física ni de criminología. Pero por eso. Pero miro mucho Criminal Minds, entonces. Claro. Pero también en base al contexto, por eso la cerraron. Y la cierro con el último. ¿Cuál? Con Julio López. Ah. Jorge Julio López. Jorge Julio López. ¿Por qué te lo cierro? Porque, ¿se acuerdan que Albanil había sido víctima de secuestro y tortura en el último régimen militar? Y cuando iba a hacer las declaraciones contra Miguel Chocolate, ¿cómo era? Miguel Chocolás. Chocolás. Ahí está. Chocolate. Estaba yendo a declarar justamente en contra de este tipo de Chocolatito. Y el 18 de septiembre de 2006, cuando iba justamente de su casa al juzgado, se le perdió el rastro y nunca más se supo nada de Julio López. Y lo seguimos buscando. Y seguimos sin saber nada de Julio López. Y creo que nunca más lo vamos a saber. Tal cual. Nunca se va a saber, pero bueno, me pareció el wow. Sí, intenso. Intenso. Bueno, Nacho, la verdad que faltaba el tío argentino. Que ahora nombraste el caso de Santiago Maldonado. Pero Santiago Maldonado es como que hay tanto, decís vos. Es tan reciente. Está tan contaminado el caso. Ahí está, muchas gracias. Está tan contaminado políticamente el caso. Es como lo de Nisman. Mira. Pero Nisman fue hace rato, se fue esos 2 años, por eso me sentí libre de poder decirlo. No te nombré a Norman Dalmas, a Nora Dalmas, no te nombré a María Marta Belsunce. Cabeza, Chabrán. A Cabeza, un montón. Yo dije el top 3 quiero, ¿viste? Bueno, es un caso ya de arreglo, me parece. O sea, ese es el primer caso de un muerto vivo que vamos a claro. Englobar, ya está solucionado. Quise englobar en realidad como el secuestro más que más me pareció, el asesinato barra suicidio que más me pareció y el accidente que más me pareció. Por eso lo quise como englobar en eso, en ese top. Está bien, perfecto. Pasaban 43 minutos de las 5 de la tarde. Por ahora no llueve, por lo que tengo entendido acá. Estamos adentro, pero no llueve. Estamos adentro, tenemos entendido que no llueve. Tal cual. Salió el sol, 27 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Por ahora, el recital del Pintos me avisan que se hace. Mucha gente me preguntaba, tanto viste, tiene con River, se hace. Así que, bueno, bien, Nacho, tus... Entonces, FMI de lo están viendo. Cual. Esta es mi prima, la criminóloga. Ah, está bueno. Me ha gustado la opinión. Sí, le mando vamos a subir a las redes. ¿Eh? Vamos a subir a las redes. Nena. Tal cual. Vamos con más música en la tarde de Casi Hombres. Voy a ser yo, entrégate al placer. Nena, te voy a enloquecer. Te llevo por la ciudad, mientras yo te quiero dar. Tu noche voy a ser yo, entrégate al placer. Nena, te voy a enloquecer. Te llevo por la ciudad, mientras yo te quiero dar. Pasión eterna para vos, mi boca te hace venir y lo empezaste a sentir. Ya estás bailando para mí. Tu cara muestra sudor. Vengo a decirte que voy a hacerte mía. Tan suyo que no busca furias, no me gusta suyo que no busca otra aventura de discote. Tan suyo que no busca furias, no me gusta suyo que no busca otra aventura de discote. Disco, disco.
Y llegó el momento de las Casi News. Bueno, noticias del mundo de todo, ¿eh? Lo que traje hoy no es nuevo segmento. Nuevo segmento, segmento. Inauguramos segmento. Inauguramos. Va a estar música para pocos también. No, la gente dice, música para... No, está latente ahí. Casi News. Pero estas son las Casi News, ¿eh? Las Casi Noticias. Pero hoy busqué, digo, estamos terminando el año. Sí, están todos los balances del año, los balances de uno. Claro, ese que hice mal, que hice bien, pero bueno. Te voy a decir un top 10 de las búsquedas 2017 para los argentinos. ¿Cuáles fueron las palabras más buscadas? No te creo. A ver, pueden tirar las que para ustedes estuvieron. Sol Pérez. No. ¿Puedo ver? No, no puede ver. Puede decir usted. Si Infinity War. No, no está Infinity War. Búsqueda 2017. Reforma previsional. No. Santiago Maldonado. Sí. Está en el tercer puesto Santiago Maldonado. El primero te voy a decir del 1 al 10. Pará. Ay, no tengo una lapicera acá. Bueno, no importa, dale. ¿Querías dar algo? Claro, quería. Compra tu marido. Bueno. En el puesto número 10 está Despacito. Despacito. Quiero despacito. Esto es solo de Argentina, perdón, ¿no? De Argentina, claro. En el noveno, puesto 13. Maluma, ¿no anda por ahí? Pará, déjame. Bueno, ya vamos a adivinar. Claro, paren un poco. En el puesto número 9 está 13 Razones, que es una serie. 13 Razones, ¿por qué? Porque ahí está, muy bien. Yo le diría 13 Reasons Why, como que no va. Claro, 13 Razones, ¿por qué? Pues, claro, tal cual. ¿Qué pasó con esa serie? ¿No se hizo más? Perdón. Sale la segunda temporada, claro. Igual. Me sorprendió. Porque como que, claro. Sí, a mí me sorprendió que haya estado en el... Se supone que va a ser como un posterior de los personajes. Tal cual. Bueno, octavo puesto. Stranger Things. No, y que estuvo acá presente. Y estuvo acá presente. No. Un saludo, chico. El Spinner de Nacho, el Spinner verde. En el momento salía 500 pesos y Nacho se lo encontró, mira gente, y ahora está a 50 pesos el Spinner. Claro, el Spinner. Chicos, ¿cuántas cosas han pasado en este año que borré de mi mente? Séptimo puesto. Los Oscars, justo recién estábamos hablando en el corte. Séptimo puesto, feriado 2017, lo más buscado por la gente fue el feriado 2017. Qué vago de mierda. Claro, va el séptimo puesto. Yo ya estoy buscando en el 2018, imagínate. Claro, tal cual. Yo me considero... Yo también lo he buscado, todos hemos buscado. 2 de enero estamos buscando más o menos los feriados. Sexto puesto para Huracán Irma. Irma, ¿te acordás de Irma? Reciente igual. No es tan, claro, tan atrás en el lejano. Quinto puesto en la mitad, Fixture Mundial 2018. Lógico. Quinto. Lo he googleado. Sí, yo pensé que iba a estar un poquito más arriba. Queremos adivinar, dale. Dale. Cuarto. El Sheeran. No. Mataste con esa, ¿eh? Hay que pensar en 2 segundos todo lo que pasó en el año, ¿no? Uy, pasaron tantas cosas en el año, ni me acuerdo. ¿Los Oscars no están ahí? No. Maluma. No, el cuarto puesto también. No, el cuarto puesto es Rocío Gancedo. Ah. Rocío Gancedo, pero eso fue la semana pasada. Bueno, claro. O sea que se buscó más que anterior. Todo. Bueno, pero sí. Yo no sé ni quién es. Es que justamente Gancedo era una... La fuente es Infoba, digo. Ahí tenés. Por eso mismo seguramente se buscó mucho Rocío Gancedo. Ex participante de Gran Hermano, claro, que se suicidó hace poco, se tiró de un cuarto piso. Ahí está, al no saber, claro, porque uno sabe quién es Maluma, ponele. Entonces no buscás tanta cosa de Maluma. Rocío Gancedo, no hay mucha gente que lo conocía. Yo contribuí a esa búsqueda. Claro, sí, está bien igual. Era una modelo que había salido de Gran Hermano. Creo que estuvo en el mismo Gran Hermano que Cristian Hugo. Tal cual. Una rubia. Sí. Claro. Ya sé. Y se tiró. Se tiró un quinto piso, ¿no? Quinto piso fue. Después se olvidó que nos olvidó la sala, sí. Claro. Tercer puesto para Santiago Maldonado. Ahí tenés. Ahí es como de hecho, ahí muy bien. Está bien. Lara San Juan está. No sé, ¿no? Segundo puesto para Lara San Juan. Mira. Segundo puesto para Lara. ¡Ah, no! ¡Qué momentazo estamos viviendo! Y el primer... Poneme redoblante. Tenés redoblante. El primer puesto... Ay, queremos adivinar. Hay que acordarse. Hubo un evento importante en el país este año. Elecciones. No. Estás ahí. Padrón Electoral 2017. ¿Cuántos no querían ir a votar ahí, eh? Ay, un montón. Vamos, ¿cómo? A ver, tenemos más, ¿eh? Mirá qué bien. Che, estuvo lindo eso. Esto lo busqué. ¿Hay más? Quiero seguir jugando. ¡Ay, qué bueno! ¿Querés acontecimientos? Sí. Queremos conocimiento, queremos todo. Puesto número 10. ¿Para qué? No me diste un... Acontecimientos que pasaron. No, estos fueron hechos, digamos. Argentinos. Lo que buscó Argentina. Los argentinos buscaron tantas cosas. Bueno. Puesto 10. Pero no es el mismo ranking, chicos. Nosotros. Estos acontecimientos. Eventos. Bueno, reforma provisional tiene que estar. Encontrar a Santiago Maldonado. No, Jesús María 2017, en puesto número 10. Son cosas que pasaron, muchachos, de eventos, un recital. Copa Libertadores.
Semifinal Copa Libertadores. El VAR. Ven, pues están desesperados. Noveno. ¿Inventaste el VAR vos también? Noveno. ¿El VAR? No. Vos lo inventaste, seguro. ¿Usted? Superclásico. ¿Usted? No sé. Indio Solari en Olavarría. ¿Te acordás? Fue este año. Fue este año, claro. Se murieron dos, ¿no? Sí. Octavo. Compra de... No, eso fue Yankee. Pasa que, claro, hay muchas cosas. Si uno piensa que son buscadas y no son buscadas esas cosas, como dice. ¿Ocho? ¿Qué tenés? ¿No? Hay una pista. Es un evento a nivel conciertos. Paul McCartney. No, Paul McCartney fue el año pasado. ¿Usted? Sting. Lollapalooza 2017. Séptimo. Casi, tirado. Es un evento histórico este. Este es un evento histórico de una independencia de... No, pará, evento histórico eso, no. Evento histórico a nivel de un país. De una de ciudad. Un país, de una ciudad, una ciudad. O provincia, estado, como se quiera decir. Córdoba. Empieza con C. Córdoba. Chaco. Catamarca. Independencia Chaco. De Catamarca. ¿Eh? No. Catamarca. ¿Cómo? Casi hombres. Independencia de Cataluña. Muy bien, por fin. Ah, pero no dijo che, que era. Loco, no yo vengo que... ganando. Quiero un... Pero no dijo que era Argentina, te boludo. No, son lo que más buscaron los argentinos, señores. No entendé nada, nene. Claro, yo que principio era lo que más. Aislame ese audio. Lo peor que me lo preguntó él, le quiera, claro. Bueno, sexto puesto. Camilo. Es algo que tiene Camilo que ver con la... sexto. tiene que ver con la religión. El Papa Francisco. Porque en esta semana vos descansás. Decís, quiero que llegue la semana. Pascuas. El. ¿Santana? Muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan? Porque cuando el año pasado decían que se iba a cambiar, que iba a pasar o no. Ah, verdad. Quinto. Hablamos de acá. Hablamos acá de eso que pasó. De violencia de género. ¿Eh? Violencia de género. No. Los quilombos de ayer. No. La marcha de esa feminista. No. El tetazo. Se mueve todo cuando pasa eso. Un terremoto. Un terremoto en México. ¡Muy bien! Aceptando, Nacho estaba para atrás. Sí. Bueno, no. Cuarto puesto. Esta es mía. Esta tiene que ser tuya, Nacho. Yo agarro y digo, está él, compro ya todo. ¡Cyberpunk! ¡Cyberpunk! ¡Muy bien! Bueno, Hot Sale, es lo mismo. No, es lo mismo. Nacho, pero está flojo. Oh. El tercero se vuelve a repetir y estuvo antes. ¡Macri! ¿Qué, perdón? No escuchaste. Tiene el nombre de un club y el nombre de una persona, de una mujer. El huracán Irma. ¡Muy bien! ¡Ay, mirá qué veloz! Segundo, se repite que en otro ranking. Y fue reciente. ¡San Juan! ¡Muy bien! ¡Ay, ¡Ah, putos! Los van ganando, me parece que ustedes van empatados. Porque 2-2 y 1. Y el primero es algo que pasó importante en el país. ¡Elecciones! ¡Muy bien! No, pero no vale eso. ¿Por qué? ¿Vos? Pero porque yo digo que no vale, loco. Porque soy un cap. Bueno, quiero otro ranking. Otro ranking, el cómo. ¿Viste cuando pone cómo saber tanto? ¿Cómo hacer un huevo frito? Claro, bueno, el primero, el décimo. ¿Cómo hacer un huevo frito? No, ¿cómo hacer pasta fora? Bueno, tal vez con lo tuve igual. Perdón, ese lo sabía porque me lo dijiste en está el bien, caso, claro. Así que no dije nada. ¿Cómo destapar un inodoro? No, noveno. ¿Cómo hacer pista? Dale. ¿Cómo recuperar fotos borradas del celular? Pues? Me dije una pista, no la respuesta. Bueno, te vamos a decir los últimos quintos que nos llevamos. A ver. Bueno, el primero va a ser rápido, porque tengo algo mejor todavía. Dale. El primero fue cómo hacer dónde voto. Claro, decían esto, todo el mundo busca. ¿Hay alguno así copado, medio picantón? No, ¿Cómo destapar el baño? No, tengo esas cosas, no. La frase más utilizada en el 2017 por gente, bueno, ámbitos adolescentes y con gente menos de 30, digamos. Esperá, pincho. Esperá, déjame. ¡No, estoy re emocionado! El puesto, a ver, tengo 7. El puesto número 7, para mí, ¿no? Es Tranca 240. Tranca 240, no es más, te digo, che, es literal lo que estoy diciendo. Ahora es... Lit. Muy bien. ¿Ah? ¿Se dice así? Sí. Yo no lo sabía, me lo dijeron unas amigas. Y me... Y no es más. Che, te pido un perdón por lo que hice. ¡Te pido mil lis! ¡Muy bien! Un Nacho bien, ¿no? ¿No? ¿Vos lo sabés? ¡Sí! Y viste cuando uno dice, che, no pasa... ¡Naranja! No. Estético, moral y ético. No pasa una, papá. No zapa one. Esa no sabía. Y viste cuando uno siempre dice, che, me quiero... Quiero hacer un programa de radio, quiero ir a algún lado. ¡Hacémela! ¡Segunda! ¡No! Second. ¡Gamba! ¡No! Ay. ¡Hacémela! ¡Hacémela second! ¿En español cómo sería? La 2. ¡Muy bien! ¿En serio? ¿Sí? ¡Hacémela 2! Y no es más la previa. ¡La bre, pre! ¿Qué? ¡La vía pre! ¡No! ¡El pre! ¡Voy a él! ¡Al pre! ¡Muy bien! Ay, lo dije otra vez. Claro. Pero sí, pero no. Chico. Ni pero ¡al kit! ¡Al pre! Todo. Y, bueno, escolar, y el último... Yo trabajo. Yo, bueno, vamos a decir... Claro.
sería un lugar donde naciste a bailar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo qué? Al Chevoli. Al Chevoli, al no, bolito. Viejo, no, a la disco. No. ¿A dónde no vas a bailar? A la pista. No. ¿Cómo dice? Vamos al pre y después vamos al... Boli, boli, che, al bol, bo, bo, al bu, al boli, bol. No. No. Al bolich. No. Al boli. No. No sé si están nombrando jeques rusos. Tiene no? Para, se puede ver cuando Homero dice, yo voy a jugar a los... Bolos. Al bowling. Vamos al bowling. Al bolos. Al bolo. Muy bien. Al bolo. ¿Quién dice bolo? ¿Quién dice bueno, se dice así. ¿Qué dice bolo, boludo? Muy bien, muy bien. Bueno, y hay un montón que las voy a decir la semana que viene, pero acá el tiempo ya, pero bueno. Sí, bueno, la de rescate, déjame joder. Che, buenísimo, muy bueno eso. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, bien, bien. Se hizo el bolo. Gané, bueno. Gané yo, pero... Les pido mil dis. Bueno, les pido mil, Gente, gracias por comer este fin de semana, este sábado, de verdad, lluvioso, pero ya salió el sol. Es, un saludo a Nico Ayasi, que cumple años mañana. Ahí está, saludos. Ahora un ratito voy a la casa. Más saludos, saludos. Saludos a mi amiga Estefanía. Perfecto. ¿Saludos? A nadie. Perfecto, a nadie no saludo, a nadie, yo tampoco, a nadie. Gente, gracias por estar del otro lado. Se viene ya Rulo con Rock and Roll. And Rulo. Buen fin de semana. Chao, chao. Puedo soportar mi estupidez. Tengo algún amigo que no me ha fallado ni una sola vez. Aunque yo sí fallé.